A ver, ya debemos tener audio, Listo. ya. Ya debemos ¿Nos tener audio. escuchamos o no nos escuchamos? Por favor, ayúdanos a saber si ya está conectado el audio con tanto que tenemos que decir. Ya, ya ¿Ya? estás, ya. Ok. Ya. Listo. Hoy es martes 4 de febrero, a un día de... ¿Qué se celebra? A ver, el 5 de febrero. A ver, tú que nos estás viendo, ¿qué celebra el 5 de febrero? El 5 de febrero que se celebra. Hace La 14 años. Constitución de 1917. No, ¿qué crees? Hace 15 años, no, 16 años, Facebook por primera vez salía Al en aire. un día como hoy. Oh, Está haciendo la presentación Mark Zuckerberg. oh. ¿A qué no te la sabías esa? No, La 10 y cuántos. Constitución me vale gorro. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. ¿Cuántos? 10 y qué. En 2014. En 2014, 6 años. 16, 2004, perdón, Ah, 2004. 2004 salía Facebook. Hizo la presentación Mark Zuckerberg en la No me digas, universidad. antes no había Facebook. ¿Cómo crees? Parece que No. toda la vida he vivido con Facebook. No, no, no. Oh, qué bueno, qué buen dato. No tenía ni idea. Y estaban esperando una audiencia de 200 personas, me parece, creo que llegaron a más. Ajá. Y bueno, por ahí hay unos audios en los que Mark Zuckerberg lo entrevistaron después de la presentación. Y bueno, ahí está, listo. ¿Y dónde estamos ahorita? Pues obviamente en Facebook, ¿cierto? Sí. Ok, Estamos en dale, dale. Facebook transmitiendo en ECVE Izcalli. Y bueno, pues el día de hoy ya viste nuestros maravillosos flyers para el programa del día de hoy. Ah, la verdad, a mí me encantaron, tanto de un lado como del otro, que uno fue el fútbol americano, el Super Bowl, el 54avo Super Bowl. La verdad, estuvo muy, muy emocionante. San Francisco contra Kansas City, los Jefes contra los 49ers, y pues perdí, ¿no? O sea, lo que viene siendo, perdí. Yo le iba a los 49ers y pues por 11 puntos quedé abajo. Perdí una apuesta, debo 10 chicles, no sé cómo va a ser. La verdad es que estuvo muy padre el partido. A mí me gusta que los partidos sean muy competitivos. El Super Bowl siempre es una gran fiesta. El Super Bowl Sí. está hablando de millones de dólares, billones de dólares que se mueven. Y técnicamente yo creo que pues se embolsaron muchísima lana. Pero algo sucedió 15 días atrás. Híjole, no, no, es que eso lo escuché en el radio. Y como no veo televisión abierta, me es complicado. Pero no sé si en Estados Unidos lo que estaban diciendo es que la muerte de Kobe Bryant había ensombrecido un poquito lo del Super Bowl. Entonces, Ajá. pero bueno, así sucede, ¿no? Pues bueno, la verdad es que a mí me encantó. Bueno, el medio tiempo, ¿qué te puedo decir? Estoy más que fascinada y repito y repito y repito. Los 3 millones de repeticiones de el medio tiempo de Pepsi los he hecho yo, seguramente, porque estoy encantada, principalmente con Shakira. J-Lo, reconozco tu talento y tu forma de hacer las Déjame, le cosas. mando un mensajito ahorita para que... Reconozco el talento de tu hija. O sea, esos memes de pónganle gel a la niña, no, bueno, me Oye, puede sí, yo no atacar de sabía que la era su risa. hija. Cuando empezaron la cámara a enfocar a Pero esa qué voz chica, de la yo dije, ¿quién es escuela. esta niña? No tengo la menor idea. Y después me Es enteré hija que era la de niña. Mark Anthony y J-Lo. Mark Yelo, Anthony ok. hace. Sí, no sé. O sea, estoy preguntando. No sé, No pero creo es que su tenga hija más de... hijos, ¿verdad? Sí, no, hombre, Mark Anthony, si sí te esfuerzas, y J-Lo, bueno, también, ¿verdad? Entonces, reconozco el talento de J-Lo y toda su trayectoria, pero bueno, yo me fascina Shakira. Y yo quiero Shakira, Shakira. resaltar algo porque en el podcast del día de hoy, que fue en Himalaya, recuerden bajar la plataforma, digo, la La aplicación de aplicación. Himalaya para que nos sigan en chingada madre. Annie subió un audio de casi 20 minutos explicando precisamente lo que entendió, lo que sintió, lo que quiso, lo que vio Sobre la del... sinergia, señores, Exactamente. sobre la sinergia y la combinación de talentos y de esfuerzos para crear un resultado mayor y espectacular, que fue lo que vimos en el medio tiempo del Super Bowl, desde mi punto de vista. La verdad, todo lo demás que tengas que decir, dilo donde quieras. Pero esto que vimos es talento unido. Ni una sobresalió No, ¿qué sobre la crees? No, otra, no, no, muy ni una parejas. quiso verse más picuda que la otra. Las dos bailan, las dos cantan. Mira, por ahí yo tengo algunos amigos en Facebook y entonces una amiga estaba diciendo, no, es posible que las teiboleras y todo ese ¿Las rollo, teiboleras? porque obviamente Jennifer López estaba en un tubo. Sí, pero sí ubicas que, no sé Es quién haya un sido, deporte, es pero un deporte. es pole dance Sí, es y pole no son dance. teiboleras, en primer lugar. En segundo lugar, está haciendo una remembranza de su última película. O sea, la Efectivamente. señora no es teibolera. No, y Y efectivamente es una buena película, ¿eh? De hecho, cuenta una historia y me parece que está basada en hechos reales, aparte. O Ahí sea, te encargo, ¿eh? De una Madame del Table. suele pasar que entre mujeres, ¿verdad? Dijeron por ahí que era el medio tiempo de la envidia. ¿Qué crees? Mira, a mí me hubiera encantado, me hubiera fascinado
que solamente hubiera habido puras mujeres. Porque hubo dos hombres y la verdad es que no tengo la menor idea por qué chingados estaban ahí. ¿Quiénes eran, eh? Era Bad Bunny. Bad Bunny y Balvin. Mira, me vale mal decirle. O cantaron horrible, valió gorro. Sus participaciones son como para delay de esos segundos. Vamos a la chingada. Porque ellas estaban bien solas. Es genial. Yo no entendí por qué las transmitieron. Los bailarines, bueno, bailarines y bailarinas, yo puedo amarlos. Es una fuerza, es una entrega, es una pasión lo que ponen ahí en el escenario, verdaderamente sensacional. Y yo admiro y mi admiración, y lo hago público, ahí sí diría Martinoli y Luis García, hazme un hijo, Shakira, porque de verdad... Te hago un hijo, Shakira, yo le diría. No, yo le diría como al revés, no, más bien, verdad, ¿no? De verdad, Shakira, o sea, de verdad. Y Jennifer, mira, no te desprecio para nada, ¿eh? Talento, compositora, su fundación de Pies Descalzos, mamá, tiene un esposo guapísimo, habla 5 idiomas la tipa, o sea, verdaderamente Shakira, mi admiración, J-Lo también, pero bueno, cada quien tiene sus gustos y yo prefiero a la colombiana, y la puertorriqueña hizo un muy buen papel. No me gustó J-Lo, o sea, yo sé que vas a reproducir este video, no me gustó tu bandera, o sea, neta, ¿no? La bandera de Estados Unidos y la de Puerto Rico, de Puerto me Rico. Pareció fuera de lugar, o sea, no. ¿Pero por qué, Ani? Pues ellas, ¿por qué no? O sea, ella, no estoy seguro si nació en New York, en el Bronx, una cosa así. We know you are Puerto Rico, we know you are gringa, no. Pero estaban, o sea, aparte, no. En Miami, yo creo que también no. Todo el ambiente, obviamente, era latino. Demasiado. Y esta chava que escribió en su Face, es que me resulta indignante que me digan latino, como si estuvieran insultando. Yo así de, güey, espérame. Ah, caray, no, a ver, es calmémonos. Latinoamérica. Calmémonos. O sea, ese es un término que se utiliza desde hace un buen. Pues yo soy orgullosamente latina, porque hablo español. ¿Sabes qué pasa? Que los términos han empezado a cambiar. Ha habido una evolución de la interpretación de los términos. Y la verdad está cabrón eso, o sea, porque tienen un significado. De repente ya le están dando otro que no lo es. Al contentillo de la gente. Yo espero que no les hayas resultado ofensivo a las mujeres que todos están muy feministas, ni que les haya resultado ofensivo a los hombres muy machistas. La neta, estuvo un espectáculo genial y yo lo vi desde el punto de vista de negocios y estas dos mujeres hicieron una sinergia increíble para estar ahí. Además, debo reconocer, Shakira ha estado en 3 mundiales consecutivos. ¿Shakira en 3 mundiales? Sí, haciendo las canciones. O sea, neta, Shakira... Te admiro. Porque aparte cantó la canción de Sudáfrica, ¿no? Waka Waka y, o sea, no, de verdad, Shakira, yo estoy admirada. Le estoy mandando un mensaje en este momento a Shakira diciéndole, Shakira, I love you. Sí, pero esa sinergia que hacen entre estas dos mujeres para hacer que el espectáculo que hicieron, en donde abajo los egos, trabajar en equipo, trabajar en conjunto, cada una respetándose sus propias limitaciones y sus propios talentos y apoyando una a la otra, porque cuando sube a cantar la hija de J-Lo... Bueno, no subió a ningún lado porque estaba en una bonita... Bueno, esta. O sea, subió porque yo lo vi de abajo para arriba. Shakira estaba tocando la batería. Ah, sí, está. Estaba tocando la batería y después se acerca Shakira y canta con las niñas espectaculares, todas las chiquillas. Sí, cuando subías de acorde. Sí, sí, perdóname la vida. Entonces... Ya decía, yo no estaba drogada cuando estaba viendo el Super Bowl. Parecía que todo iba a ser más largo, pero no fue así. Yo quería que fueran 5 minutos más. ¿De qué? Pues del medio tiempo, del espectáculo. Sí, no, así. Pero además es todo un espectáculo de negocios. O sea, la cantidad de dinero que se mueve en esos 15, 12, 10, no sé cuántos minutos. No, 6, creo, 6 minutos. Es que son pocos, pero se fueron como agua, ¿eh? La verdad, toda la... Eso sí, Shakira, o sea, también, ¿no? O sea, no me gustó la bandera de J-Lo, no me gustó el fake, Shakira, de que te avientas al público y los que te traen es tu gente. Era su equipo, ¿eh? O sea, no. Sí, no. O mejor no te avientes, hija, ¿no? Mejor no te avientes, si no te van a tentalear todo el mundo y te va a pasar así. Al final de cuentas, se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Seguramente hubo situaciones que en algún momento pueden salir videos o fotos, lo que sea. Sí, claro. No creo que haya sido todo miel sobre hojuelas. No. Yo creo que hubo sus roces y también hubo su manera de... Pero al final de cuentas se pusieron de acuerdo. Pero así son los negocios también, sí, claro. ¿No? O sea, no todo es miel sobre hojuelas. No, no todo fue perfecto. No creo que haya sido. Las formas de pensar de cada una. Vi un video persona. En el que Shakira estaban presentándose para con medios de comunicación y entonces avienta el balón de americano y entonces... Bien, se va por ahí el balón. Y así de mejor juega fútbol, Shakira. Soccer, porque el americano no se te da. Y obviamente la cara de Shakira mejor así de ya baila, la cajetilla. Mejor baila, canta y compón, ¿no? Y escribe. Eso es lo tuyo.
Bueno, hay cosas que a mí me gustaron mucho, hay cosas que no me gustaron, como estas dos pequeñas, estas pequeñeces, ¿no? Sí, no, es más, ni los vamos a mencionar, porque la verdad es que no valió para ni madre, o sea, no sé qué estaban haciendo ahí. Ah, no, yo digo las dos pequeñas, las pequeñeces de la bandera y del, yo digo y del fake y este. Entonces le sumas otras dos a estos dos tipejos, que me vas a disculpar, pero no cantan ni madres. Te van a odiar en la me vale madres, es un pinche reggaetón que me vale madres. Es horrible, es fatal, ellos no cantan. O sea, neta, vean pero más Vox. La verdad es que escuchar ritmos latinos, bailando ritmos latinos, todo el estadio. Hubieran metido a alguien, hubieran metido a alguien de salsa. Mira, yo no pude ver desde el principio del partido, pero supuestamente la presentación la hizo Tigres del Norte. Los Tigres del Norte hicieron una participación antes de que Demi empezara. Demi Lovato también muy bien con el algo por ahí fue, no lo vimos al todo, al completo, pero sí está la noticia que Tigres del Norte estaba presente. Ah, fíjate. Y es México y obviamente es latino y yo hubiera preferido escuchar esas dos participaciones masculinas con algo de salsa, con algo de cumbia, con algo, híjole, algo más. Bueno, ya, y todo mundo nos preguntamos y la interrogante que aún no se se contesta es ¿dónde quedó Maluma? Con Chantaje. ¿Dónde estaba Maluma? Me vale madre también Maluma, que vaya y se... Mira, Maluma, neta, que acepte su homosexualidad y con todo el gusto del mundo lo acepto, o sea, neta. Déjalo en paz, si no quiere que, pues si Ricky Martin se tardó mil años, pero déjalo Ricky en Martin paz. Es Ricky Martin, Ricky Martin Maluma es brother. Maluma es Maluma. Ricky Martin es brother. Maluma es Maluma, o sea, perdón, puede ser que no te guste el reggaetón, pero Maluma es Maluma. No, Maluma... Bueno, okay. Cada quien respete. Cada quien los gustos. Sí, claro. Lo que se diga reggaetón, no, gracias. Y perdón, eso sí, aunque hubiera sido taibolera. Ah, bueno, sí, no. Vale gorro, ¿eh? En este programa no nos gusta el reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? Sí le gusta el reggaetón, vale madres. Ok, entonces, bueno, a mí no me gusta el reggaetón, gracias. No me gusta el reggaetón. O sea, ¿está bueno para convivir o no? Ay, ahora resulta que a nadie le gusta perrear. Ay, señores de mi vida, pero el día yo estoy hablando de lo que dicen las letras, porque es padrísimo que están las mujeres ahí, no, respétame la fregada y cantan la primera letra en la que dicen, te voy a hacer una de... Ah, o sea, y entonces la bailan y... Puro chantaje, puro no, chantaje. Gracias. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. ¿Qué tal? Bueno, lo que sigue. Entramos en materia. Era importantísimo decir lo que vimos este fin de semana, porque estás hablando de billones de dólares. Sí, billones. A ver si podemos aprender algo los mexicanos, ¿no? Porque aquí en México también tenemos una liga de fútbol profesional. ¿Qué creen? Para los que no sepan, existe una liga de fútbol americano profesional en México. Y es con la gente que estuvo... Es con la gente que ha participado en la liga estudiantil de Politécnico de la UNAM. Híjole, ahorita venían escuchando en el radio. Híjole, no puede ser. ¿Qué? Hay una ley que acaban de ¿ahora aprobar? ¿Ahora qué van a quitar? Hay una ley que acaban de aprobar. Híjole, se me fue el mendigo nombre de la ley. Pero tú tienes la posibilidad de que si alguien te toma fotografías y te empieza a acosar, fotografías sexuales, o en este caso voy a decir el ejemplo muy claro, y es una pena que haya ocurrido en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Ajá. Un chavo tomó fotografías a una chica en el baño. Ajá. Lo presentaron ante las autoridades y ya tiene una multa. Y no sé qué le van a hacer, o sea, no tengo toda la información, pero esta ley ya está en vigor. Y entonces si alguien, tú estás con tu pareja, muy padre, y entonces tomas tu video muy sensual, muy sexy, y si tú no le das autorización para subirlo a las redes, te pueden meter a la cárcel o te pueden una super mega multa. Eso es muy bueno. No sé cómo chino lo van a hacer, pero me da mucha pena, la verdad, decirlo, que fue en la UNAM lo primero que agarraron a esta primera persona. O sea, eso quiere decir que no es la única que lo hace y que han sido muchas veces. O sea, eso está muy cabrón. Pero bueno, me acordaré de la ley, cómo se llama, y la acaban de autorizar ayer apenitas y la están aplicando. Entonces, ahí les encargo. Pero bueno, yo me quedé así como que, ¿what? El Super Bowl, como les decía, la verdad, Kansas City le dio la vuelta al partido
unas jugadas ahí bastante polémicas entre que si entró el touch, no entró, si entró, no entró, si entró, no entró. Qué tecnología, señores, para determinar las jugadas más polémicas del partido. Y bueno, pues entonces los 49ers pues hicieron su gran esfuerzo, pero pues no alcanzaron, ¿no? Les faltó 11 puntitos nada más para poder llegar a donde tenían que llegar. Pero bueno, ya llegaron después de varios Super Bowls que no habían llegado a estos a la final. Y por eso este programa del día de hoy se llama, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Se llama, déjame ver, se llama tanto kicker como quarterback y linebacker. Y linebacker, ok. Son tres posiciones muy importantes. Todas las posiciones en el equipo de fútbol americano son muy importantes. Pero escogimos estas tres posiciones porque hubo momentos importantes en el partido, en el Super Bowl, que estas tres posiciones hicieron lo que tenían que hacer. Pero tú que sabes inglés, y tú que le charleas en francés y en chino, Je suis un étudiante. Eso fue lo único que me aprendí en la universidad. Je suis un veloz un étudiante à la Guamazcresaco. Eso fue lo único que me aprendí. La mitad lo dijo en español, la otra mitad lo dijo en francés, gracias. Pero bueno, el punto es... ¿Qué es un kicker? Es el pateador. Un kicker es el pateador. El pateador es el que puede... Nunca se acuerdan de los pateadores hasta que pierden o ganan un partido. Ah, como siempre. O sea, sí. El pateador es el que probablemente... Tú vas a ver los cuerpos de los jugadores y vas a ver que el cuerpo del pateador es más delgado. Uh-huh. Realmente no tiene tanta acción en el partido, más que en ciertos momentos, y no hay tanto golpe con ellos. Entonces no necesitan un supercuerpo. Lo que necesitan es saber patear ese mendigo balón y meterlo donde tienen que meterlo. Así y es. Dirás que no tiene mucha acción, pero muchos de los partidos se determinan por el gol de campo. Exactamente. Y entonces el kicker tiene una función. Ya nada más ahí te encargo, porque hubo, me parece que, dos goles de campo de tres puntos de parte de los 49ers. Y sin eso, o sea, y también los jefes de Kansas City. Y sin eso, yo les dije, va a llegar un punto en el que van a tener 9 puntos de ventaja. Y no, pero ¿por qué? Ah, lo que pasa es que metes un touchdown y metes un touchdown y, bueno, no haces la conversión y entonces luego metes un gol de campo de 3 puntos, entonces son 9 puntos. Se puede. Le sumas el que estabas pensando y entonces ya son 9. ¿Viste? Pero no, hubo un momento y fíjate, 11 puntos. 11 puntos, por 11 puntos. 11 puntos. Fue la diferencia. Y, bueno, después la posición de quarterback. Esos son los más famosillos, ¿no? Los quarterback. Los quarterbacks, exactamente, son que los... son los capitanes normalmente del equipo, que son los que avientan el balón. Ajá. Son los que hacen las jugadas. Son los que dirigen. Y este chico, están muy jóvenes. A mí me sorprendió muchísimo. Oye, muy jóvenes. Los 49ers eran los blancos, ¿no? Los 49ers eran los blancos con dorado. No, los rojos, que eran los Kansas City. El quarterback de Kansas City, que era Mahomes. No me acuerdo cómo se llama. Tomahawk. No, es otro. Este tipo, el quarterback de Kansas City, dijo que si ganaba el Super Bowl, se iba a ir a Disneylandia. Y resulta pues que ya se fue a Disneylandia. ¿En serio? Sí, ese era su gran sueño, irse a Disneylandia, y lo iba a cumplir si ganaban el Super Bowl. Miren, y pues se fue. Normalmente los quarterbacks son medio pussies para entrar a los golpes. Pero ¿qué crees? Que este chavo me sorprendió en 2-3 jugadas. No, bueno. Pongamos las cosas claro. No es que sean pussies, es que la verdad... Tom Brady vive de su cara, entonces lo tienen que cuidar. No, Tom Brady sigue entre los madrazos de repente, porque luego es una nenita, Y a su edad, Tom Brady, pues ya no puede andar ¿A su edad recibiendo. De qué? ¿Como 34 años? No, ya casi 40. No, man. Ya casi 40, no puede andar recibiendo ese tipo de golpes, él vive de su imagen, y por favor, sí, gracias, cuídenmelo. No sé, yo creo que ya no está en el siguiente Super Bowl, pero bueno, Tom Brady, I love you también. Y finalmente, el linebacker. Este es el que se lleva todos los fregadazos, ¿cierto? Pues sí, es parte de la línea defensiva o ofensiva. U ofensiva, así es. ¿Ofensiva o defensiva? De las dos, o sea que... Of the affinity. O sea, cuando tú vas a echar el touchdown, el touchdown... El pase que da el quarterback. Cuando tú vas a lanzar el pase, que tú que eres quarterback, entonces está la línea defensiva u ofensiva, depende del equipo en el que estés, y son los que se agarran a fregadazos y así se dan de, así parecen toros, dándose así con los cuernos, y para hacer que la persona a la que le va el receptor del balón, pues pueda correr y tenga el espacio libre y no le vayan a interceptar la jugada. Y bueno, qué buena intercepción, muy buena, ¿eh? Sí. De parte de los jefes de Kansas City. Pero bueno, luego.
Entonces, pues, esta persona que está en la línea defensiva o ofensiva, la línea de golpeo. Mm. En la línea de golpeo, verdaderamente tiene una función indispensable. Si no está haciendo lo que tiene que hacer, pues entonces a la persona que se le envía o el mismo quarterback, pues pasa, está cleado y pues se cae, ¿no? Y no hace su cometido. ¿Por qué estamos diciendo todas estas tres posiciones importantes dentro del fútbol americano? Porque yo no sé tú, pero yo todo lo veo conforme a los negocios. Y entonces, tú como emprendedor, ¿qué estás jugando? Si ya tienes empleados, o si tienes socios, o si trabajas con alguien y estás trabajando en equipo, o si estás haciendo sinergia con otros emprendedores, ¿verdad? ¿Qué parte estás jugando? ¿Eres el quarterback? ¿Eres el kicker? ¿O eres el linebacker? Linebacker, ajá. ¿Qué parte estás jugando? Y lo que te tiene que dar claro, emprendedor, es que tú no eres solamente el quarterback. Tu posición es dinámica todo el tiempo. En algunos momentos eres el que da... Se cortó. Vas. Eres un poco más analítico y entonces eres un poco, pues te gusta unir los puntos, ¿verdad? Y aprender de todo lo que la vida te presenta, pues justamente tienes que definir en qué posición estás jugando y tienes que tener consciente de, esto es súper importante, la línea de golpeo respeta la decisión del quarterback. Sí es. ¿Está equivocado o no? Respeta la decisión del quarterback, ya dio una instrucción, ya se juntó, ya dieron la jugada, puedes opinar, pero él da la instrucción y él hace el pase, genera la jugada y él hace el pase. Todos los demás siguen instrucciones. Así por es. Muy fregón que tú seas en ese momento, por muy fregón, y porque tu jugada seguramente era la mejor, respetas las instrucciones. El receptor generalmente se trae toda la presión, tanto el quarterback como el receptor. O el corredor, ajá. Ajá, porque que si manos de mantequilla, hubo una que se les fue. La verdad es que no, digo, todos tienen una presión muy fuerte. Todos. Todos tienen una presión muy fuerte y nuestros emprendimientos, creo que ustedes lo han sentido y estamos presionados por todos lados. Exacto. La verdad es que todos tienen una presión muy fuerte porque es el que hace la jugada para la jugada sombra, es el que está cubriendo, es el que está defendiendo, es el que está... Pero justo eso pasa, cuando el quarterback ya está, ya determinó la jugada y hace el pase y se genera la jugada ya en vivo y a todo color, todos los demás que forman parte del equipo soportan o apoyan la decisión que tomó el líder. Sí, la jugada ya está dictada, ya sea por el quarterback o por la banca, porque obviamente normalmente la jugada la manda el coach. Y nada más se puede transformar la jugada si el quarterback ve algo raro en la línea del oponente, lo puede hacer en el momento, y entonces si te tienes que aprender la jugada, ¿han visto luego que las tomas pasan que están con unos con algo aquí impreso? Uh-huh. Ellos están leyendo y la jugada, están acordando qué jugada es. Esa jugada que la tienen que cantar cuando antes de que le den el balón desde el centro, la tienen que cantar. Entonces todos tienen que escuchar qué jugada va a ser. Si es que la cambia, es horrible porque hay mucha presión del escándalo de todo el estadio, las miradas de los canijos que están enfrente de ti, y entonces si la cambias y no te escuchó alguno, ya valió gorro. Ya valió gorro. Entonces imagínate la presión que tú tienes cuando tomas una decisión respecto del de equipo o del negocio que estás haciendo, de los clientes o de la inversión o de lo que sea tu negocio, tomas una decisión, tú eres el quarterback y todos los demás, aunque alguno crea que estás equivocado, tiene que seguir la instrucción. Algo bien importante, resulta que lanzas el balón, el receptor no lo toma, o sí lo toma, o lo intercepta. O tiene dedos de mantequilla. Como sea. No es lo no, la gente no voltea y le dice, estúpido quarterback, ¿no? Te lo dijimos. Bueno, a veces sí, el quarterback te lanza unos pases muy fáciles. A veces sí. Pero el equipo es el equipo y el equipo se hace responsable. Todos son responsables de la jugada, si salió positiva o si salió negativa. Todos se hacen responsables de la jugada. Uh-huh. Así es. Eso es lo que pasa también en tu emprendimiento. O sea, si tú tienes gente que está trabajando contigo y que cuando tomas una decisión y te equivocas, porque va a pasar y va a pasar un buen día. Pero Ani, te va a decir la gente, oye, ¿qué crees? Soy yo solamente en mi emprendimiento. ¿Eres tú solito? Ajá. Bueno, pues son tus clientes o son las personas con las que vas a hacer negocio. Un autoempleado, total. Eres un autoempleado, pero tienes clientes también. Y cuando tú tomas una decisión respecto del cliente, lo que va a comprar o lo que no va a comprar, ¿qué crees? Tú también tienes que tener bien claro. La decisión que tomes te hace responsable. ¿Te equivocaste? No, pero te van a decir, lo que pasa es que el medio ambiente, lo que pasa es que el clima, lo que pasa es que el proveedor, te lo vas a decir tú mismo. Te vas a estar diciendo, justificando por qué no lo lograste.
a ti mismo. Exacto. Nos sucede muy seguido cuando estamos solos. Esa vocecita, diría. Esa vocecita. Miguel Gómez. Pero ¿qué creen? Cuando hay personas que están involucradas, porque a lo mejor es comerciante. Sí. Y entonces pediste el producto de tal marca, a tal lugar, y no te llegó en tiempo. Exacto. Y entonces, ¿quién es el culpable? Es el que mandó, es el, la paquetería. O sea, la responsabilidad se reparte. Porque el cliente va a decir, a mí no me llegaste, a mí vale madres todo lo que suceda allá afuera. Tú eres la cara del negocio y tú me estás trayendo el producto, sí o no. Exactamente. Y tú se lo estás vendiendo. Entonces, todo lo que pase atrás, o sea, en el equipo, de, como en el equipo de fútbol americano, que precisamente quisimos hacer esta analogía, porque se prestaba fabuloso para que viéramos cómo trabajar en equipo y hacernos responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer. Porque yo se los digo, aquí en EGBE también nos pasa poco, mucho, no lo sé, buena onda, mala onda, no lo sé, pero hay veces que nos echamos la culpa a nosotros. Señores, quien te diga que sea perfecto, no sé qué chingados está haciendo este mundo, porque entonces ya tendría que estar en otro pinche nivel espiritual. Y caminaron aquí en el mundo algunos de ellos. ¿Okay? Y no están con nosotros. ¿Y qué crees? No eres tú. Así de sencillo. Ni soy yo. Entonces, ya se nos bajaron de los 800,400 seguidores vistas. ¿Por qué? En ese momento, pues a lo mejor porque ya ay, me metí. Chale, pues es que, pues no aguantan, pero bueno, todos sí aguantan, sí son bien aguantadores, seguramente les falló el internet. Los emprendedores somos un sector de la sociedad que hemos aguantado durante mucho tiempo, muchas circunstancias en sociales, económicas, etcétera. Pero ya va siendo hora de que nosotros nos hagamos responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer. Sí. Porque si no, o sea, con lo que estuve escuchando, yo voy y no sé qué chingados voy a hacer. Ah, ok. Porque la verdad, da pena ajena, ¿eh? O sea, ¿qué? Lo que está pasando con el país. Ah, sí. Da pena ajena. Híjole, a mí me encanta mi país, lo amo, lo adoro, lo conozco, a lo mejor el 50% del país conozco. Digo, no conozco la ranchería que está a 50 y tantos kilómetros de la... No la conozco. Pero conozco los estados, o sea, al final de cuentas, algunas ciudades grandes, etc. Yo amo mi país, pero neta, nosotros somos los responsables de que esto funcione. No esos cabrones, que nada más ahí te encargo. Estuvo una persona con el coronavirus que no estuvo detectada, entró a México y estuvo en museos y estuvo yendo en Uber. Solamente por Uber se dieron cuenta de toda la situación. Porque esta persona llegó a Estados Unidos y lo detuvieron en los filtros de salubridad, de seguridad. Y aquí en México no hubo bronca. Yo nada más quiero ver que nuestro jefe, de alguna forma el del país, se vaya en un pinche vuelo comercial y entonces se infecta de coronavirus. Neta, no quisiera, ¿eh? Ay, sí, por favor. No, pues ¿sabes por qué? Porque va a haber unas 200 personas más que no tienen la culpa de que ese imbécil esté ahí. O sea, es que sería genial. No. Es que sería genial. No. Ay, sí. Bueno, no quiero que te mueras, pero sería genial. Y ahora, ¿con qué estupidez nos saldrías? Sí, o sea, ahora no. ¿Cuál sería tu pretexto? Cuando te pregunten las cosas, respóndelas. Sí o no, sí la cagué, no la cagué, la estoy regando, no te hagas pendejo. Nita, pero esto es el reflejo de los mexicanos, amiga. Eso es una realidad. Es que sí, es la para mayoría, el presidente que nos alcanza, ¿eh? La mayoría de los mexicanos, ¿qué creen, chicos? Somos así. Y lo digo, somos, porque yo he estado ahí y he sido así en algunos momentos de mi vida. No sé si ahorita sea, yo espero que sea menos de lo que he sido en algunos momentos de mi vida, pero hay que hacernos responsables. Mira, yo sí digo, todavía está a tiempo el señor, todavía está a tiempo de revirar. Todavía está tiempo de hacer los cambios en su persona. Todavía está tiempo de dejar la demencia. No es un problema político ni nada por el estilo, pero somos parte de la sociedad y nos importa mucho. ¿Supiste que hace una semana, un par de semanas, una persona se bajó del avión? Se bajó del avión con su familia porque dijo, yo me siento inseguro. ¿Y qué creen? Un diputado o senador imbécil agarró y exhibió un documento en el cual estaban diciendo que esta persona era un criminal. ¿Y qué creen? El idiota se equivocó porque el apellido es al revés. O sea, exhibió a otra persona. No, de verdad. O sea, no. Se necesita hacer... Neta, me dio un coraje así de, neta, no perdamos el tiempo en eso. Sí, no. Sigamos entonces entendiendo cómo un equipo de fútbol americano puede funcionar de tal manera para lograr su objetivo, que es ganar el Super Bowl. Chicos, emprendedores, los emprendedores tenemos un objetivo. ¿Qué objetivo es, Ani?
crecer, generar ingresos, generar empleos. Tener impacto social en tu familia primero, en ti, en tu bolsillo, en tu vida, en tu forma de en tu estilo de vida, primero antes que nadie, por favor, antes que quieras salvar a las focas del oriente. No, y estaría bien, por favor, estaría bien salvar a las focas del oriente. Lo mismo te voy a decir, porque yo estaría bien jetón y en mis sueños habría focas en el oriente. No, sí, pues sí, a ver si hay focas. No tenía, o sea... Bueno, hubo un problema con los... Es que son del día de las noticias, es que andaba en el tráfico y escuché mucho radio. Entonces... Tengo idea. Hay un problema en Colombia con unos hipopótamos, pero bueno, ahí les encargo. Ok. O sea, antes de querer salvar a los hipopótamos de Colombia y a las focas del oriente... Neta, ocúpate de ti y de tu familia. Sí. Aprende a hacer las cosas en sinergia real. Déjate de tanta hipocresía. Yo quiero, antes de que sigamos, quiero saludar a Eliu, saluda, que nos está viendo. Hola, Eliu. A Carito, que nos está viendo. Nos dice, buena analogía, ¿cierto? Está allá. Carito, okay. Ni nos estás viendo. Estás en la pachanga. Está en la pachanga. Ah, no, está Betty viendo, está Betty viéndonos. Está Cristina. Está Flor. Un fuerte abrazo, Flor. Hola, Flor. De todos aprendemos nosotros algo, ¿cierto? Cierto. Ok. ¿La analogía terminó con el Super Bowl? No, solamente te dejo una reflexión. A veces el emprendedor, y unas veces por elección y otras veces porque se le hace costumbre, acostumbra a trabajar en la línea de golpeo todo el tiempo. ¿Crees que todo el tiempo tienes que estar en la línea de golpeo y tienes que ser un linebacker y te estás dando de fregadazos en la vida para sacar adelante tu emprendimiento? Y la verdad es que a veces pienso que, uno, te falta conocimiento y capacitación para aprender a pimponear entre todas las posiciones de tu equipo de fútbol americano. Dos, tienes miedo a hacerte responsable, porque cuando pasas del lado del quarterback, que es el líder del equipo y el que decide en un momento dado, usted se hace así, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos, decir, sí, yo decidí esta jugada, sas, me equivoqué, o sas, le atiné, porque normalmente estás en la línea de golpeo pues para recibir los fregadazos, ¿verdad? Pero cuando se trata de meter el gol final, híjole, nos cuesta un trabajo. No te lo estoy diciendo a ti, o sea, también nos lo digo a todos. Hemos estado ahí, hemos estado en la línea de golpeo y nos hemos dado cuenta que a veces resulta que es una zona cómoda. No es agradable, sí, te das unos fregadazos, pero es una zona cómoda. Y fíjate, estás en la línea de golpeo, pero muchas veces estás a primera y gol. O sea, estás como a 3 yardas del touchdown y no pasas. Y entonces no pasas, pero ya viene la buena, ya tengo este cliente, ya viene la buena. Y estamos viviendo así. Y yo he visto partidos de fútbol americano en el que los pasan hasta atrás y no anotan ni madres, ¿eh? O sea, y así nos puede pasar. Se retrasan. Entonces, bueno, la invitación es para que veas el fútbol americano más allá de lo que es el deporte y hagas una, ¿cómo se dice? Una metáfora, una analogía respecto de lo que es tu negocio y qué posición estás jugando y si estás aprendiendo a jugar las diferentes posiciones. Y de primera instancia saber cuáles son las posiciones. ¿Cuáles son las posiciones? Pero sobre todo, lo que vimos en el Super Bowl y lo que vemos en cada partido deportivo es consecuencia de un entrenamiento constante, de disciplina y entrenamiento constante. Eso es lo más rescatable que puedes tener en la analogía con el deporte y tu negocio. Necesitas estar en entrenamiento constante. Deja de estar en la zona de confort, de que todo lo sabes, de que tu negocio es maravilloso, de que tú eres un fregón, y porque un fregón es. O cuando te preguntan a qué te dedicas, no, pues bueno, es que yo no. A ver, güey, dilo claramente. Sí. O sea, no pasa vendo nada. Vendo quesadillas en el mercado y. Y luego, o sea. O tengo miles de. Vendo miles. Medias, está bien, también vendo medias, o sea, o ya completas. ¿Se usan las medias todavía? ¡Ah! O sea, pero las horas son como son a lo doble. Dios mío, ok, quitemos esa imagen y haz tu analogía, reflexiona sobre el fútbol americano, vuelve a ver el partido, a lo mejor no lo ves todo, métete a YouTube, ve las jugadas estratégicas. Hay resúmenes como de 15 minutitos en los que te van a decir cómo trabajaron en equipo para lograr las cosas, algunos errores, claro, para que vean que solamente son segundos para las ellos. Las filosofías de los grandes jugadores, y aquí viene la recomendación de Ekbe, de cine. Nos recomendaron, y la verdad está genial, es una docuserie, así le llaman Netflix, docuserie, okay. De Aaron Hernández, un jugador de los Patriotas. En la mente de Aaron Hernández. En la mente del asesino Aaron Hernández, un jugador de los Patriotas, verdaderamente está 2016, impactante. ¿2016? 100% real la historia.
Está muy cañón. Entonces, vela. Nada más te lo digo así, deporte, te lo digo rapidísimo. Negocios. Un chico de 22 años llegando a la NFL ganando 40 millones de dólares, ¿cómo echa a perder totalmente su vida? Pero hay circunstancias alrededor de él, aparte de los problemas con los golpes, circunstancias alrededor de él que hacen que tome las decisiones, las peores decisiones de su vida, de que su afectan vida. A mucha gente. ¿Y qué? Increíble. Y algo muy, muy importante. Lo que aparentemente te puede hacer feliz, porque así lo establece la sociedad, que tú, si tienes todo esto, entonces eres feliz, no es realidad. No. Necesitas centrarte y concentrarte en lo que a ti te hace feliz, y eso puede ser ser emprendedor o puede ser un empleado. Y también aguas, porque hay una cuestión también ahí en la que ellos lo único que querían era generar ingresos. Entonces dejaron pasar varias cosas. Los equipos. Desde la universidad, filtros. Entonces vale madres. Pero bueno, esa es la recomendación, Egbe. La pueden ver bien en su streaming favorito, que es Netflix. Gracias. Netflix con Duserie. No, con. ¿Sí? No. ¿Con Duserie? Docuserie. Al revés. Docuserie. En la mente del asesino, Aaron Hernández, un jugador de fútbol americano. Híjole, yo no sabía que era de los Patriotas. De los Patriotas. Patriotas es mi equipo favorito. Bueno. De los Patriotas. Y bueno, todo mundo comete errores, incluso el coach. El coach de los Patriotas, que es así el super dios en el fútbol americano, comete errores. Y ahí están. Y entonces, bueno, pues ahí la ves. Entonces, Ani, ya terminamos la parte del fútbol americano, la analogía con nuestro emprendimiento, con los negocios. Uh-huh. Y bueno, Ani, viene la pregunta más importante de esta noche. Ani, ¿qué pasó la semana pasada? Pues pasaron un fregadal de cosas. Para empezar, el jueves fuimos a la primera entrega de galardones de liderazgo del 2020, que fue un evento realizado por Juan Alarcón, Emprende con Éxito. Yar Consultores y un sinfín. Estaba la Consejo de... Consejo Coordinador Empresarial, estaba la Concanaco, estaba la Presidenta Municipal de Melchor Ocampo. La verdad es que Miriam Escalona se llama. Miriam. Oye, muy buena onda la señora. Miriam, verdaderamente me encantó cómo hablas. Yo no sé si estudiaste o eso es un talento nato, pero hablas y muy bien. Y es su segundo periodo, ¿cierto? O sea, la investigamos un poquito, segundo periodo, y aparte es con un partido azul y se me hizo muy extraño cómo es que se mantuvo. Algo está haciendo bien en Melchor Ocampo. Díganos, gente que conozca de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, díganos, ¿están haciendo bien las cosas allá? Digo, no estamos muy lejos. Exacto, están hablando de que la seguridad se redujo, de que están haciendo un montón de campañas. Conocimos también a Mario García Lobo, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Capítulo Valle de México. Déjame ver qué más. Conocimos a Elba Márquez, que es una ejecutiva que venía en representación de Xochitla. Conocimos a Marco Antonio, ya te dije, ¿no? Había una chica que la estaban mencionando. Que tú la entrevistaste al principio, que la mencionaban al principio siempre para todo. Creaciones Vero. Conocimos a Vero, Creaciones Vero, que ella se dedica. Después de un accidente que tuvo, tiene una discapacidad, entonces decidió emprender un negocio y ahora hace ropa. Ve ahí en Facebook, en Egbe Iscali, bueno, donde estás ahorita, ahí busca los videos de las personas que entrevistamos. Están esos chicos también de una agencia de viajes. Ajá, de Best Travel, de Tepoztlán también. Y estuvo Carlos. También, Carlos, exacto. Ajá. Y estuvo también, obviamente, un embajador Egbe. Joaquín Sánchez de Creaxit. ¿Qué te digo? Nos hizo el honor de acompañarnos Joaquín Sánchez de Creaxit. Ya vio cómo trabajamos, ¿verdad? Pero además encantado, porque él también iba anda con para nosotros. Todos lados, anda para todos lados de arriba nosotros. Para abajo con la gente. Ya como a las 11:30 estábamos, ya nos vamos, porque sí, no sé si sea la edad o... No, pues yo creo que es la acumulación de cansancio. Pero iba a empezar la pachanga, ya no pudimos bailar, ya no pudimos aplicar los pasos que conocemos de Aca Salsa, pero ya bueno. Ya no pudimos. La verdad es que estábamos muy cansados, hemos estado muy cansados porque tuvimos muchas actividades. Pero al día siguiente yo iba a trabajo. A las 5 de la mañana se levanta la señora, yo a las 6:20. Entonces, bueno, 6:20 o sea, como la música que llegó para quedarse, ¿no? Así. Ahí te encargo, pero la verdad es que nos dieron una gran sorpresa porque recibimos un reconocimiento, Egbe Iscali. Juan Alarcón. Recibimos un reconocimiento por parte de la Red México Emprende. La Red México Emprende. Miren, a mí, yo sinceramente sigo
queremos seguir acercándonos a todas las organizaciones, fundaciones, grupos de emprendedores, de empresarios, etcétera, para conocerlos y saber claro. qué es lo que están haciendo y si es real o no es real. Lo que conocemos de Juan es real. Lo que nos platicaron algunas personas que estuvieron ahí, pues creo que es real porque son cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. Son algunos grupos de empresarios. Ok, está padrísimo. Ok, es bueno que se unan para felicitarse a sí mismos, pero yo quiero entender que cuando te ganas algo, no lo digo por nosotros, porque fue un detalle muy padre de Juan. La verdad, sí. Muchísimas es que sí. gracias. Pero tú tienes que concursar y tienes que ver muy claro el por qué estás ganando un trofeo. Ah, porque generaste 80 millones de dólares. Ah, porque generaste 50 mil empleos, perdón. Ah, porque generaste que se redujera la huella de carbono. O sea, y tú te inscribes o eres una empresa que está haciendo como que todo el mundo la está viendo. Aquí yo no entendí cómo estuvo el asunto para que se ganaran los galardones. No, no, no. Los galardones, aguas con eso, porque de repente nuestro ego, puta, vamos a hacer una EGBE y entonces nos damos premios a todos, ¿no, güey? O sea, también la mediocridad se festeja y luego está cabrón, ¿eh? O sea, a lo mejor se les pasó decir cuál fue el criterio de evaluación para ser galardonado, ¿no? Ese sería importantísimo porque, híjole, si, es como cuando vas a la carrera y, bueno, no importa que no ganes, todos te llevan una medalla. Ajá. Y todas gracias por participar. Sí, güey, pero... híjole, hay como que momentos en los que tienes que medir los resultados. Sí, tienes que medir. Entendemos porque platicamos con mucha gente que está haciendo cosas importantes. Uh-huh. Me queda claro. Había empresarios que nos decían, uno por ahí nos dijo, es que Coca-Cola era un refresco, era una lata. FEMSA. FEMSA, ¿no? FEMSA. ¿30%? Sí. De cada uno de los refrescos que están colocados en las tiendas aquí en México, uh-huh. es mi línea de transportes. Ah, o dices, ah, güey, no, pues está cabrón. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué te parece si está el del 60%? Exacto. Ah, o sea, sí, o sea, vamos aumentando. De repente, el ya no estamos tan... Sí entiendo por qué queremos como abrazarnos todos y estar mejor y todo lo demás. Pero hay veces que si México no sale adelante es porque nos seguimos abrazando y dando la palmadita, échale ganas. No, a ver, güey, la estás cagando. Sí. No, a ver, lo estás haciendo muy bien, porque estás haciendo muy bien esto. Exacto. Y eso tienes que reflejarlo. A lo mejor ahí falló un poco en la organización de explicarnos de por qué cada uno es líder en su ramo. Exacto, también. Para que los que estamos abajo queramos estar ahí. Exacto. Querramos estar ahí. Tenemos que seguir evolucionando. Que se genere una incentivo, una motivación para que los Exacto. empresarios, emprendedores que no fueron galardonados, bueno, durante 2020... ¿Dónde está mi convocatoria para que yo vaya, me aplico? Pero no como hemos visto otras convocatorias en las cuales pues cualquiera gana también, sí, ¿no? O sea, y híjole. Y también hemos visto que a mucha gente... Lo hemos visto en parte mucho en el gobierno, en el que, bueno, agarran un emprendimiento, un empresario, y este es el súper chingón, y entonces vemos que pues no, su emprendimiento, y decimos, güey, esto pues yo no, ya lo vi, y lo estoy viendo en otro lado, híjole, pero esto está medio hueco, o sea, no chinguen, o sea, haz eso, te haces, o sea, no todo es para la foto, y tuvimos la oportunidad de conocer personas que están haciendo cosas. Están haciendo cosas, yo lo que quisiera es precisamente, a lo mejor me expliqué mal, que representaran, que nos dijeran, ¿quiénes eran las empresas y por qué lo ganaron? ¿Qué es lo que están haciendo bien para pasarlo, o sea, para ponerlo? Exacto, y a lo mejor en esta convocatoria del 2020 sería bueno que sacaran ya la convocatoria para que la gente empiece a trabajar y durante todo este periodo trabaje por llevarse un reconocimiento en enero del 2021. Exactamente. Mira, yo lo que le puedo decir a Juan Alarcón es que hizo una gran labor. Sí, neta, la verdad, está cabrón sí. todo lo que organizó. Y además se estaba abriendo capítulo de la red en Colombia. México Emprende en Colombia exactamente. Y en Morelos. Le y entregaron entonces ahí a una hicieron chica, nombramiento. Le entregaron Ajá. a una chica el nombramiento. Ok, ¿quién es ella? Sí, ah, es que es mi vecina. No, es que es la sobrina de un amigo. No, mami. No supimos, o sea, empresa, no sé. ¿A qué se dedica? Ese es el punto. ¿Cómo fue? Y tampoco supimos cómo puedes abrir un capítulo de la, yo quiero de abrir, la red nacional. Yo quiero México abrir un Emprende. Capítulo en Santa María de las Torres. Ah, no. No, porque no es cierto. No. O sea, no, o sea, ¿me entienden? O sea, ¿por qué? O sea, se presta para malas interpretaciones. Sí, claro. Chicos, seguramente tienen toda la información ahí, nada más pónganla, porque las redes son muy... Pueden ser muy joditivas o pueden ser muy nobles. Entonces, sí, claro. Nada más hay que saberlas usar y saber la información que se tiene que poner. Y yo quiero seguir con Juan Alarcón. La verdad es que vi su esfuerzo, vi todo su trabajo, estaba representado ahí. Yo lo que puedo decir es, híjole, necesitas como también apoyarte de más gente. Más otras empresas, no necesariamente tu equipo nada más, porque
o sea, hay cosas que se pueden mejorar, ¿cierto? Sí. Yo quisiera que estuviera mucho mejor ese evento el próximo año. Sí, que hubiera mucha más gente, que hubiera muchos medios de comunicación, que hubiera muchos más presidentes municipales, pero que sean reales. Porque para la pinche foto, todo el mundo está. Si vas a ver fucking Facebook y todo, ah, estoy chingona, güey, cuando me estás ganando mi madre, o tu emprendimiento no es lo que dices tú que es. Señores, yo lo digo porque lo hemos visto y lo hemos constatado con diferentes emprendedores. Sí. O sea, no, nosotros hemos tenido la, los pelos de la burra en la mano. Ok. Esto no tiene pelos, ¿eh? Okay. Sí, no. Pero va, estuvo interesante. Nos encontramos a Omar Moreno de Creaciones Pink. Sí. Nos lo encontramos ahí, también fue galardonado, nos dio una entrevista, ya la verás ahí en Facebook, la entrevista ya que está la entrevista, ya la pasaron por Rotary International. Ay, qué padre, o sea, la verdad, somos famosos en Rotary International. No, bueno, no, fue Rotary Scali, perdón. Oh, qué la chinita. Yo ya me creé, ya estaba hasta practicando mi inglés, ¿verdad? Mi pronunciation de quick learning, pero bueno, está bien, dimos. Ok, también lo vimos ahí. También lo vimos a él, estaba ahí. Hay mucha gente que no pudimos hablar con todos. No. No pudimos hablar con todos, de repente es medio complicado. Complicado, pero nada más hay que ser keep it real, o sea, sí. Y Juan, si necesitas ayuda, apoyo, dinos con todo el gusto del mundo, Egbe, nos ponemos a tu disposición para que salga mejor y cómo podemos nosotros aportar, sí, pero real todo, sí, sí, ¿vale? Sí, o sea, sí, y la verdad es que es, bueno, siempre es divertido Juan, tratar con Juan Alarcón. Yo no sé, luego se fue a Veracruz, ¿a dónde traigo? Andaba de viaje, o sea, gracias, ¿eh? O sea, no, pero trabajando, o sea, trabajando. Uno, o sea, en friega y tú en el jajarajaja, Juan Alarcón, qué bueno, nos da mucho gusto porque sí, se vio que hiciste un gran esfuerzo, bueno, andabas bastante presionado con que todo saliera bien. Bueno, estresado. Salió bien, no, proveedores, pero, señores proveedores, pues con tiempo, sí, ¿verdad? Con tiempo, por favor. Con tiempo, aprendan. Y si no, logística. Con la pena, ¿sabes qué? Ah, no. Ajá. Yo me pongo a poner medio cranky. ¿Sabes qué? No te recibo ni madres porque no puedo estar haciendo esto aquí. O sea, no puedo. Así que bueno. Pero bueno, ya al final a detalles. Sí, son detalles. Que, ¿no? Que le quede mejor el próximo año y que veamos muchos emprendedores más, pero que tengamos toda la información. Que pueda y que entendamos abrir la convocatoria a más gente. ¿Por qué me estoy ganando un galardón? Exacto. ¿Vale? ¿Por qué me lo estoy ganando? Muchísimas gracias por el reconocimiento, la verdad fue una sorpresa para nosotros. Fuimos invitados para cubrir el evento y bueno, wow, nos sorprendieron con una un reconocimiento para Eggman. Bueno, tenemos ahí un hashtag share the failure, pero bueno, lo vamos a notar, no pasa nada, la intención cuenta, la sentimos, la compartimos, la agradecemos. La muchas gracias. No lo hacemos por ese tipo de cosas, sinceramente no, queremos que esto funcione para nosotros, para ustedes, para toda la gente que quiera sumarse. Y siempre, siempre nos gusta compartir con la gente que está haciendo que las cosas sucedan. Sí, claro. Independientemente si tienes algunos detalles que tienes que acomodar o todo te sale maravilloso, queremos estar cerca de las personas que hacen que las cosas sucedan y una de esas personas, pues es Juan Alarcón, está haciendo que las cosas sucedan. Entonces, bueno, pues si conoces a alguien, denuncia a esas personas que están haciendo que las cosas sucedan para que entonces sé que me vaya corriendo a entrevistarlo y sepa que las cosas sí se están haciendo en el Estado de México, en México, en el mundo. Y se pueden lograr, ¿cierto? Exactamente. Eso fue el día jueves el por día la jueves. Noche y bueno, estuvimos súper padre, súper a gusto, la cena muy rica. Agradecemos mucho la invitación, la verdad es que muchas gracias. El trato como siempre. Pero bueno, el día viernes, Ani se estaba jeteando. ¿El totalmente. Día viernes? El día viernes nos pusimos a trabajar en super mega friega. Ajá. Porque el sábado, ¿qué crees? El sábado tuvimos una muy agradable experiencia dando una conferencia que se llama las Expo Sin Filtros. Ah, terminamos la presentación precisamente temprano, ¿no? Fue tarde. Todo en orden, ¿sabes? Todo en tiempo y forma. ¿Saben qué pasa? Que tenemos un banco de imágenes, estamos hablando de miles de imágenes. Entonces, digo, tiendo a hacer un poco mi TOC, es lo más perfecto que se pueda, iba a decir más mejor, que no es malo, como el Brian, la Bethany, el Dylan, okay. El Yuka. Bueno, ahorita vamos a ver de qué te vamos a hablar. Buscaba las imágenes correctas para que ejemplificáramos lo que queríamos decir. Esta presentación ya la teníamos desde hace tiempo, la verdad es que nos gusta darla. Pero nos gusta darles refresh y claro. con las fotografías y con la información actual. Y entonces tuvimos la oportunidad de estar en Bazar PM. Gracias, Pao, Marco y todos los que asistieron a la conferencia. Entre ellos Eliud, que nos estaba viendo, no sé si sigue por ahí. Pero muchísimas gracias porque fue una grata experiencia compartir el conocimiento que tenemos acerca de las expos, bazares, tianguis, calle, venta callejera, ambulante. Un poquito de historia para que sepamos de dónde viene precisamente la palabra tianguis, cuáles fueron los primeros tianguis, qué significa bazar,
cómo es que el mexicano estamos muy acostumbrados a eso. Sí, ¿por qué sí funcionan y por qué no funcionan? Porque sí funcionan. Los bazares en México. Depende. Y bueno, no te vamos a decir toda la conferencia, ¿verdad? Porque esa la tienes que pagar, ¿verdad? Para escucharla. Sí, claro. La gente que está comprometida con su crecimiento fue ese día. Esperábamos más gente, pero se llenó el lugar. Se llenó el lugar. La verdad, muy contentos, ¿eh? Muy, muy contentos. Yo sí tengo que resaltar una cuestión. Solamente había un hombre. Víctor. Solamente había un hombre y se llamaba Víctor. Víctor. Eran puras mujeres con diferentes emprendimientos en diferentes sectores, hasta un emprendimiento con una discapacidad, ¿cierto? Sí, una chica con discapacidad auditiva que estaba ahí con nosotros tomando la conferencia. O sea, verdaderamente no hay limitaciones. Bueno, los límites te los pones en la mente. Uh-huh. Y bueno, yo tengo que hacer el reconocimiento público a los fundadores de Bazar PM, tanto a Pau como a Marco, porque están interesados no solamente en seguir perpetuando la figura del bazar dentro de México, que mucho está de moda y mucha gente le gusta estar ahí para vender. De cierta forma funciona, porque imagínate tener tú un local. Sí, o sea, ¿cuánta gente tienen en el bazar? ¿Cuánto fueron? ¿Como 40 personas? Sí. 40 expositores, imagínense 40 locales todos los días. Híjole, es complicado. El que se avienta ya un local ahorita, un negocio fijo. Y habrá quien tenga locales y también y claro, bazares. Es que lo puedes complementar con tú tienes tu local, pero vas a bazares. Y entonces ya no te estás esperando a que la gente llegue y pase y les vendas. Exacto. Sino estás buscando al cliente. No, la verdad es que está muy... Tengo que hacer el reconocimiento, les digo, a Pau y a Marco. Porque son fundadores de Bazar PM y quieren generar un espacio para que los emprendedores puedan exhibir sus productos y puedan generar ventas y tener clientes, pero además están preocupados por profesionalizar esos emprendimientos, porque sus emprendedores, los emprendedores que confían en ellos, también reciban la capacitación que necesitan para que sí van a estar en los bazares porque les gusta, pero además lleven el negocio a otro nivel, que justamente por eso hacemos clic entre ECBE y Bazar PM, lleves tu negocio al siguiente nivel, lo profesionalices, concientices a los emprendedores y se capaciten. Es la única manera de evitarte tantos fregadazos en la GEIS. Y bueno, eso GEIS. Nos hemos dado cuenta que el gremio de los bazaristas, de la gente que hace bazares, sí. Al menos aquí en Izcalli hemos encontrado situaciones complejas, sí. No reales. Es la primera, los primeros organizadores de bazares y ya que conocemos, se ocupan, ¿eh? Ya conocemos varios. Ajá. Entonces, yo sí les puedo decir que hay una responsabilidad tanto de la gente que organiza el bazar como de la gente que va al bazar a exponer sus y a vender sus productos. Es de las dos partes. Si ellos realmente hacen una sinergia real y están preocupados porque funcione, van a salir adelante. Estos chicos, podemos comentarles que Bazar PM a Paola y a Marco hicieron un consenso porque les habían subido la renta del lugar. Entonces, la gente dijo sin problemas, yo lo hago porque me ha funcionado. Yo lo hago porque me gusta cómo están haciendo la dinámica con ustedes. Yo lo hago porque ustedes están preocupados porque crezcamos. Ellos regalaron un logotipo. Diseño de logotipo o mejoramiento de logotipo. Fue mejoramiento de logotipo porque la chica ya tenía el logo, ¿no? Y entonces América fue la ganadora. América fue la ganadora, exactamente. Entonces, ellos tienen la intención de mejorar los negocios. Entre la medida en la que los expositores estén mejor, obviamente ellos van a estar mejor. Exactamente. Entonces, esto sí es algo real que está sucediendo, de un ganar-ganar. Eso es lo que estamos viendo con Pau y Marco y Bazar PM. Que seguramente se han de pelear entre ellos, seguramente han de discutir con alguno de los expositores porque no les gusta esto. Eso pasa, o sea, es una realidad. O sea, no todo es perfecto. Posiblemente, pero bueno, si tú estás interesado en pertenecer a la comunidad de Bazar PM y pues integrarte porque te gusta hacer algo con los bazares, mira, con toda confianza búscalos ahí en Facebook, Bazar PM. Bazar PM, mándales un mensajito. Si no, o contáctanos a nosotros. Contáctanos a nosotros, te ponemos en contacto con ellos, van a tener su próximo, en fechas próximas van a sacar su siguiente edición de Bazar, y bueno, pues igual puedes estar ahí y puedes probar lo que te decimos. Además de que quedaron las personas que tuvieron la confianza de asistir a la capacitación que dimos, quedaron muy contentas y al parecer vamos a darle continuidad a esa capacitación con los emprendedores de Bazar PM. Fue una emprendedora ECBE, quiero decirlo, ya es una emprendedora ECBE, reciente, nuevecita, sí. Pero fue y nos alegró muchísimo que haya ido,
porque utilizamos un ejemplo de ella, sí, me dio, claro, mucho gusto verla ahí, porque efectivamente también estamos revisando qué es lo que están haciendo bien, sí, y también lo estamos ensalzando, y no nada más, y lo estamos demostrando en los diferentes escenarios donde nos paramos, porque los ejemplos que tratamos de dar ya en este momento de Egbe son reales, reales, tuyos. Si yo estoy viendo que te está yendo bien, yo voy a poner esa imagen, ese testimonio, esa información que le diga a los demás, oigan, yo conozco a este bazar, sí, claro, digo, a este expositor, a este emprendimiento, o a este bazar, y lo están haciendo bien. Y si algo también no te está saliendo tan bien, pues claro que te lo vamos a hacer notar, porque lo que nos interesa es que crezcas, no nos interesa darte palmaditas en la espalda y decirte, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? Mira, échale ganas, todo, neta, estamos hasta la madre de eso. Porque eso no da de comer. Eso hace que muchos emprendimientos creas que estás en el buen camino y a la mera hora cierras. Y diría, Chava Flores, ¿a qué le sueñas cuando tiras mexicano? ¿A qué le sueñas? Entonces, o sea, la verdad es que... Eso nos pasa. Fue una de las situaciones por las que Luis y yo, como directiva de ECBE, hicimos clic a hablar las netas. Y cuando nos empezamos a conocer y decimos, oye, pues sí, sí, dices la verdad, ¿no? O sea, sí eres honesto. Es tu punto de vista, eso que quede claro. Es nuestro punto de vista. Ah, sí, claro, porque siempre es desde acá, desde lo que conocemos en nuestra experiencia, ¿cierto? Pero es tu punto de vista y tomas el punto de vista te hace ruido, dices, esto creo que sí me conviene, no me conviene, lo pones en práctica. Lo hemos dicho siempre, no nos creas, practícalo. Si te funciona bien y si no viene, si nos dices, exacto, ¿verdad? Y lo podemos modificar, sí, o podemos aprender más, ¿no? Pero eso es claro, cuando estás haciendo las cosas bien, te vamos a decir que estás haciendo las cosas bien desde nuestro punto de vista, cuando vemos que te estás yendo y desbalagando por otro lado, también, porque lo que menos queremos es que sigas creando ilusiones y te vayas frustrado de la vida del mundo en el emprendimiento, ¿verdad? Falsas expectativas, porque nos pasa mucho al emprendedor, ¿eh? Sí, claro. Creemos que todo va a ser, no, va a estar cañón. Y no tenemos la verdad. Nosotros no tenemos la verdad, es nuestra verdad. Es tu verdad y es la verdad. Es la verdad. O sea, la verdad no la tenemos nosotros. Y mira, salimos súper contentos el día sábado, sí, de Bazar PM, del evento. Sí. ¿Y después a dónde nos fuimos, Ani? Después nos fuimos, ¿a dónde nos fuimos? A San Lorenzo Riotenco. ¡Ah! Nos fuimos a San Lorenzo Riotenco. Derechito a San Lorenzo Riotenco. Porque nos invitaron al segundo festival del tamal en San Lorenzo Riotenco, uno de los 13 pueblos de Cuautitlán Izcalli. ¿Qué crees? Que yo no sabía que era pueblo de Cuautitlán Izcalli. Yo pensé que era como de Tepozotlán. No, es Cuautitlán Izcalli. O Teolo, Guauti, una cosa así. ¿Teolo? ¿Qué no sé. El Teolo de no sé, no sé. Dije, a lo mejor es algo delgadito, llega y pega. Pero no, es Cuautitlán Izcalli y es uno de los 13 pueblos. De Cuautitlán Izcalli fuimos invitados nada más y nada menos que por... ¿Por quién? ¡Por Carito! Síguela ahí, seguramente ya nos dejó un chat, síguela. Óptica dale. Del Car. Óptica del Car, Óptica nos del invitó. Car. A ellos sí le voy a decir, Caro, en tu Facebook no tienes nada. Okay. Necesitas a alguien que te maneje las redes. Lo acaba de abrir. Necesitas a alguien que te impulse la marca y para eso está Egbe. Exactamente. Ajá. De eso se trata, de apoyarnos, así es. Justamente pues llegamos, ¿no? Y entonces ahí, justo en el atrio de la iglesia. Ustedes lo vieron la semana pasada, ella estuvo aquí con nosotros y precisamente nosotros nos estuvimos dando cuenta que necesitamos que... lentes, protección con estas pantallas. Sí, nos habló de la luz azul y de cómo daña la luz azul tus ojos y genera una serie de defectos en tu visión. Que bueno, mira, llegamos a San Lorenzo Riotenco y entonces dijimos, ¿qué onda? Pues apenas estaban poniendo y eran 2:30 p.m. Y el flyer decía 2:00 p.m. Nosotros ya creíamos que íbamos tarde, ¿no? O sea, sí, ya llegamos. Madre, ya llegamos tarde, nos choca llegar a otra tienda. Pues no había nada, ¿no? Todavía. Bueno, sí había bueno, gente. Como dos, pues tres. No, cuatro, había varios, estaban colocando, estaban montando. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces el que dirigía el evento, bueno, ya dijo, calma, tranquilo, sigan montando, ahorita van a venir, ¿no? Y efectivamente, sí, porque ya más tarde fuimos, sí, y ya estaba lleno de gente, nada más que hacía un frío de la fregada. Y estaban los tamales y los esquites y los tacos y los tatoles. Y nos encontramos también aquí. ¿A quién nos encontramos? A tu regidora favorita. Ah, sí, a la novena regidora de Cuautitlán Izcalli, la encontramos ahí, que iba invitada, porque si la invitan, asiste, iba a comerse sus tamales, ¿no? Pero sí, entre que llegamos y entre que vimos que se llenaba el lugar, pues que nos vamos a Óptica del Car, ¿verdad? Porque dijimos, hay que aprovechar el tiempo, tenemos que ver la salud, tú nos tienes que ver guapísimos, nosotros tenemos que verte, ya nada más con verte, nos damos cuenta. Ani quiere verlos, yo lo que quiero es que no me lastime tanto la luz. Y entonces... Yo sí sigo viendo. Y entonces, pues, nos hizo unas,
unas pruebas ahí, nos hizo nuestro examen óptico, ya nos determinó cada uno qué necesita y sobre todo la protección de la luz azul. De los dispositivos. Nos hizo una prueba genial de la luz azul ahí. O sea, de wow, ¿no? O sea, como se los atraviesa. Lentes que sí, pero los lentes que no. Y las micas, ¿no? Con la protección de la luz azul, geniales. La verdad, Caro, lo tengo que decir públicamente, y no porque esté atrás de la cámara, sino porque lo tengo que decir públicamente, tiene un don de plática, o sea, te platica tan sabroso y entonces, y te dice, está ciega, así, ¿no? Así. Y tú le dices, ¡ay, qué padre! O sea, porque ya platicó sabrosón contigo, no me siento. No, pero tiene un excelente servicio al cliente, te explica todo, cualquier duda que tengas, y nos gustó mucho el servicio. Bueno, quiero decirles que este es el último programa, yo espero que sea el último programa en el que ven a Luis Antonio García García de esta manera. Desnudo. Ah, digo, no, No, o sea, sin desnudando lentes. Su alma mis ojos. Y su ser. Sí, porque al parecer ya esperemos que la próxima semana, el próximo programa martes, de radio, el ya señor lentes protectores, se pone todo intelectual. Y va a traer. Así es. Ya voy a leer más, ya voy a poder leer más, voy a poder ver más películas. No, ya la jodimos, ¿verdad? No, ya no voy a poder casi chocar en la carretera porque vean el problema ustedes, es de la noche. Vean ustedes, el cuerpo no miente, el señor está rojo. La verdad es que con sus lentes se ve guapísimo. Órale, y entonces. Órale. Y entonces. ¿En serio, Ya dio fe y legalidad. El optometrista del Instituto Politécnico Nacional, que el señor se ve guapísimo, y entonces con sus lentes, eso es todo intelectual. Mira, se pone rojo. Calla. Cuerpo no mire, claro. Mire, él es, ¿no? O sea, sí está vivo, sí siente, sí, aunque sí usted siento. Piense que no. Ajá. Este segmento no. fue patrocinado por Ópticas del Car. Exactamente. Y vamos a tener ya los lentes. Porque pues ya, necesitamos protegernos. Te invitamos de verdad, asiste y ya nos los dijo, Caro, a cualquier óptica que tú decidas o a cualquier optometrista, más que óptica, optometrista, a gente especializada en medir la visión, ve y pide cédula profesional. Cédula y título profesional y búscalo inmediatamente. En las redes están. En las redes. Tú colocas el número y te sale quién es la persona, el nombre nos completo. Nos contó algunas historias de terror en donde, bueno, las personas que te están recomendando los lentes y qué tipo de visión tienes, pues son casi que carniceros, ¿no? No, y entonces, no sabes las historias de terror. No, ¿verdad? Eran carniceros y entonces pues agarraron chamba ahí. Entonces, bueno, ahí nada más te encargamos. Mételo, googlealo. Y si no, si dices, no, pues a mí yo no sé, pues vete a Ópticas del Car, está ahí en San Lorenzo Riotenco. Cerca del tanque. Elevado. Mira, Carito es conocidísima, es la doctora del tanque. Tú preguntas, oiga, ¿dónde está la doctora del tanque? Y te mandan a Ópticas. Del pozo. O sea, hay una diferencia. A ver, tanque, pozo, tanque. Tú pregunta dónde está la doctora. El optometrista del Instituto Carito. Politécnico Nacional, Carito, y todo el mundo te va a decir, está una tienda, está un no sé es qué, es muy y importante está que vean no la sé cuánto, tienda, y está la óptica, la, ¿de acuerdo? La ubicación es la tienda, y algunos locales ya está, está la óptica, exactamente. No tienes pierde. Recuerden, está. La tienda está ahí, y luego ya está. Está el pozo, es un como tinaco, o sea que hay elevado. Tanque, tinaco, pozo, ajá, es como un tinaco azul. Y así, en contraesquina, está a Óptica del Car. Atrás de la iglesia. Bueno, yo nada más te voy a decir, espérate a que veas a Luis Antonio con lentes, y vas sí, a decir, me cae que sí, voy. Ahora sí los voy a ocupar, hace años que no. No los va a ocupar porque ya le dijimos que se ve guapísimo. Los voy a ocupar para subir mi rating. Y si quieres verlo en vivo y si quieres ver la calidad de los lentes, pues claro, te vienes los martes aquí a Enanos Café, que estamos transmitiendo desde Enanos Café. Y está llegando en gente. En la calle del hambre. Y está comiendo y está cenando. Sí, huele bien y rico. Y ya veo dos parejitas. Y ya, no interrumpas. Ok. Y entonces, pues ya vienes y ya ves los lentes que trae Luis Antonio y ya checas la calidad, te tomas una foto con él, porque ahora ya con lentes. Cobro. Ok, la fregada. Pon un negocio con Luis Antonio, así que cuídense. Y después de estar con Carito, y ya regresamos y fuimos a ver
a lo que íbamos, ¿verdad? En lugar de andar allá. A lo que íbamos, fuimos al Festival del Tamal y pues ya vimos. No comimos tamal, comimos unos deliciosísimos esquites. 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 La verdad es que nos fuimos corriendo hacia un frío del demonio, ya lo digo yo, un frío del infierno. Es una incongruencia, pero así, así de fuerte estaba el frío. Así es, y se soltó, no sé qué pasó. Vamos corriendo porque teníamos otra cosa que ir a hacer. Híjole, nos fuimos con esta Ronnie. Ronnie hizo la inauguración. Ronnie Loyola. Ronnie Loyola, aquí en Cuautitlán Izcalli, sobre la avenida Chopos, está, híjole, ¿cómo lo podemos ubicar? Por la, hay una secundaria, primero secundaria, que está en la esquina, hay un pasaje y por ahí está la casa donde tiene su negocio. Explícanos, Dani, ¿de qué va el negocio de Ronnie? El negocio de Ronnie Loyola. Creo que le faltó un poquito explicarnos de qué chingados no sé, era. Ronnie, pero mira, lo que pudimos constatar y ver es que tienen clases de... Es un espacio, yo lo que entendí es esto, y si estamos mal, pues ahí déjanos, Ronnie, de qué se trata. Es un espacio en donde hay salas de juntas, cubículos para dar terapias. Terapia psicológica, terapia física. Tú puedes ir. Holística. Tú, si eres cliente, vas y tomas tus terapias, ¿no? O tomas, haces tu cita con el terapeuta, o con el yoga, o con rentas el salón para dar alguna plática. Exactamente, tiene un espacio donde fue la inauguración, tiene un espacio que puedes dar una conferencia, una plática, exactamente. Y si eres emprendedor, ¿no? Y tienes algo que hacer o algo que compartir o necesitas un espacio para atender a tus clientes, también te puedes acercar para renta del lugar, exactamente. Entonces, bueno, nada más que Ronnie, nos tenías que decir un poco más, ¿no? Sí, o sea, yo la sentí contenta, nerviosa, y bueno, creo que le está echando, bueno, mucho empeño y esfuerzo a que las cosas funcionen. Iba a decir, le está, ¿no?, echando ganas, como nos choca esa frase, lo tengo que repensar, y digo, está haciendo echando. Está echando, es que iba a decir, no, iba a decir echando a la casa por el, no, por la ventana, pero no sé, pero bueno, el chiste es que está ahí con su pareja, está Ronnie, bien apoyada, y obviamente lo que quieren es que este lugar funcione. Exacto. Estaba esta chica terapeuta, ¿quién más estaba? Conocimos a Ethel Orozco, que es una artista plástico, no sé cómo se dice, y también tiene algo que ver con emprendimiento de transporte de turismo. Conocimos a Estefanía Arellano, que es terapeuta, fisioterapeuta, y yoga, y da clases de yoga. Y ahorita está dando ciertas terapias gratuitas, física, ¿cierto? Sí, regalo de terapia física por ser el mes del amor y la amistad, ella está regalando terapia física. Te dejo su número de celular, que es 55 25 13 57 83, 55 25 13 57 83. Si no te lo aprendiste, mándame un mensaje. Sí, mándame un mensaje y pregúntanos. Es aquí en Cuautitlán Izcalli, está cerca por la avenida Chopos. Ajá, conocimos también a una mujer muy apasionada, ella es Rosalba Naranjo, que es licenciada en turismo y gastronomía y hace unas galletas. Ahora nos dijo que iba a hacer unas galletas de la muy amistad. Deliciosísimas. Negras. Rosalba, queremos probarlas. Son gourmet, ¿verdad? Son de galletas gourmet. Sí, galletas gourmet. Rosalba, si puedes venir aquí a Enanos Café, a lo mejor puede ser un cliente tuyo. Sí, o sea, sí, puedes, Rosalba, venir a aparecer acá, pero danos una degustación. Primero. De aquí a la isla, lo checamos. Primero y vemos. Pasan filtro y después. Claro. Pases, ¿verdad? Ay, mamá. Y bueno, estuvimos de rapidísimo. Gracias por los sándwiches, gracias por el vino. El vino, chicos, hay que echarle ganitas. No nos gustó, gracias. Pero bueno. Estuvo bien en el sentido de está haciendo las cosas Ronnie, está y quiere que funcione. Quieren que funcione. A Ronnie la hemos visto con AECHAC, la hemos visto con nuestra asociación, la hemos visto movida por diferentes lados, creo que también da coaching, da algunas situaciones, ¿no? Y bueno, que le vaya muy bien en la medida en la que ella se aplique para que su negocio funcione. Exacto. Solamente eso es lo que le deseamos. Que le vaya muy bien en la medida en la que se aplique para que su negocio funcione. Exacto. ¿Vale? Y bueno, después de ahí nos fuimos corriendo porque ya estaban esperándonos casi 600 motociclistas. Más de 600, ¿verdad? Sí. Vamos a preguntar el conteo, pero estaban en la plancha del municipio de Cuautitlán Izcalli, la plancha municipal. Nos estaban esperando, no podían salir sin nosotros. No es cierto. Nos fuimos directamente al lado del DIF, ahí en el Lago de los Lirios, de donde está el estadio de Hugo Sánchez. Ajá. Y apenitas llegamos barriendo para ver y poder tomar la llegada de estos motociclistas. La llegada de todos los bikers que fueron invitados, porque fue un evento especial en donde tomaron protesta o se presenta el capítulo Cuautitlán Izcalli de los Biker Fantasmas. Fantasmas, y al negrito fue que le dieron el reconocimiento y obviamente la protesta, bueno, le dieron el nombramiento. Exacto, le dieron el nombramiento. Este es un evento, la verdad, pues es que muchos son los bikers, o sea,
todo el mundo llega en sus motos y ya verás ahí los videos en vivo con las motos y todos de negro. Y entonces yo sí quiero decir, así, nos, ya sé que nos están viendo 4,433 personas. No, o sea, cuatro personas. Siempre que diga 4,000, o sea, es. Quítale los miles los, y eso es lo que los es. Números. Okay, Ani, graciosamente, y con toda esa, ya saben cómo se caracteriza Ani, yo quiero esto, ¿no? Y está ahí el video, yo lo estaba filmando y dije, yo quiero ese cubrebocas y la fregada, lo quiero así. Y el chavo, no sé qué tanto te dijo. No lo entendí. No lo entendió porque estaban con el sonido de las motos. Algo no lo entendí. Me dijo. Es como si fuera un buff, ubican la marca buff, que son como los tubos de tela. Entonces se lo pone el chavo y te entiende una calavera. Porque obviamente cuando estás en la motocicleta y estás en la carretera, pues obviamente los moscos, de la tierra, todo el aire, ¿no? No quiero ir pensando. Y entonces llegamos y estuvimos buscando lo que quería Ani y entonces se lo presento y llegamos y ahí está. Y como toda buena mujer dice, no, pero esto no era lo que tú pediste. Es exactamente el mismo que pidió el chavo. No, ese no es, puta madre. O sea, neta, las mujeres son así. Sí, señores. Sí, señores, por más que digan, yo quiero este vaso así, se lo das, no, eso no es lo que yo quería. ¿Qué pasa cuando una está mujer grabado, dice, ¿eh? No pasa nada? ¿Qué pasa? Todo. ¿Ah? Todo. ¿Entonces? Lo sabemos, sabíamos que iba a suceder eso y nos dimos a la tarea de buscar su cubrebocas, porque Ani tiene una cuestión de alergias y obviamente sale muy temprano en la mañana, entonces... Yo llegué con mi... Mira, la verdad es que parece un suspensor, pero es un cubrebocas. Yo no quise decirlo. Me queda como grande, o sea, me falta como cara para eso. Tengo que ser honesta. Es de talla chica. El neopreno. Ani es de talla chica. Ani es de talla chica en su cubrebocas. Lo lavé, ¿no? Obviamente, pero huele a mucho neopreno, o sea, huele a mucho neopreno, entonces ya me lo pongo, ¿no? Yo así, parezco Hannibal Lecter, ¿sí? Y llego al colegio en la mañana con mi negro así. Ya me imagino, si tuviera una calavera, estaría bien fregón, pero no, es así negro, ¿no? Y entonces llego y todos así de... ¿Y esta qué es? ¿De qué moto se bajó, no? Pues no vengo de ninguna moto, ¿no? Y hablaba yo y parecía... Parecía a Bane de Batman, te parece a Bane de Batman, de hecho. Entonces, genial, me divertí mucho. Huele a demasiado neopreno. Es que es muy plástico. En algún momento yo sentí así de... ¡Ay, se me va el oxígeno! O sea, puro... No, remójalo un buen rato. Carbonato. Si quieres, pero ahora sí que lo que quieras untarle ahí para que no huela, adelante. Dióxido de carbono estaba yo respirando. Dióxido de carbono estaba yo respirando porque pues como que no respira bien, pero que sí respira. La verdad es que sí, neta, parece un suspensorio. Está muy grande. Ani es de talla chica. Me lo quito y yo... Ya lo dijimos. Ok, me lo pongo. Y entonces imagínense, era lo que estaba pidiendo de nuevo, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Y resulta ser que no es lo que quiere. Chingada, macho. ¿Ven lo que tengo que pasar en Egbe? O sea. Es que neta, si va en suspensorio. Y dije, a ver, ¿a qué huele esto, no? Ya me lo van a meter, ¿a qué huele? ¿Huele? ¡A neopreno! Pero dinos de quién. ¡A Norano! ¡Shu! Bien contenta, no. Mira, sí parece suspensor. ¡Yeah! No. Lo prometo, voy a sacar una foto con acá, así. Si no han visto la foto de Luis García de su Facebook, por favor, van a ver su foto. Entonces, como yo soy tan competitiva y no me quiero quedar atrás, me voy a tomar una foto con mi suspensorio aquí en la cara para que entonces también la ponga de foto de perfil en Facebook. Yo sí, cuando veo la oportunidad, si veo cabello, me lo pongo. O sea... Bueno, el caso es que ya tengo mi cubrebocas de neopreno. Tengo que acostumbrarme porque de verdad me falta cara. Está muy grande. Y luego no sabía si las orejas iban adentro o iban afuera. No, ¿cómo te acomodes? No sé. Y luego trae un... Traía una liga, traía un resorte que no sé cómo se... No, la verdad. No, o sea, no estaba así, o sea, es una cosa así, o sea. Mira, cuando me lo puse dije... ¡Oh! Cuando me lo puse dije, como que le hacen falta ojos, ¿no? Como que a esto le hacen falta hoyos, o sea, sí me queda grande. O sea, no va a ser aquí. No. Pero bueno, me voy a tomar una foto.
foto con mi tapabocas, ¿no? ¿Cómo se pero, llama? Pero es un cubrebocas. Es suspensorio, un, ¿cómo se llama? No, es un protector. No, dijo el chavo el nombre. Ay, sí. Muy, muy raro el nombre, pero bueno. ¿No? El punto es que ya encontramos eso. Vimos más de 600 fotos de motocicletas. Sí. Muchísimas cosas. Ajá. Muchísima gente. Estaban conviviendo ahí el rollo, estuvo Luis Manuel Velasco. A Luis Manuel Velasco, que nos lo encontramos por allá, que también andaba muy andando los fantasmas. Nos invitó, fue el que nos invitó. Ah, Chihuahua, yo no sabía. No nos lo encontramos, fue Luis Manuel que nos invitó. A ver, no, ¿qué era? No es cierto, a mí me invitaron los fantasmas directamente. Ah, no, sí, en Infonavit. Ya nos habían dicho los fantasmas. Ahí está. Bueno, pero Luis ya me mandó después la invitación. Ah, yo sí me lo encontré. Yo no sabía, Luis Manuel Velasco, que no sabía. Bueno, ya sabía que iba a estar Luis Manuel, Ani se lo encontró. De repente yo he visto algunos canales de emprendimiento que dicen, oye, encontrándote aquí, tú que eres emprendedor, que es el del mismo canal. O sea, y es el, o sea, y duermen juntos. Exacto, o sea, y, o sea, te encuentro aquí, o sea, ya, no manches. ¿Qué le dieron a la? ¿Qué tenía el agua esta que me dieron? Mineral. Bicarbonato, digan. No, yo sí me encontré a Luis Manuel Velasco y la verdad me dio mucho gusto verlo ahí y bueno, entrevistarlo y todo lo que hacemos. Y siempre es agradable escuchar a Luis Manuel, me hace reír mucho porque nos empieza a contar español. Historias de terror sobre... ¿Qué español? ¿Qué español? Me empieza a contar historias de terror sobre las motociclistas. Luis Manuel, estamos en un evento de motociclistas y nos cuenta todos los accidentes que ha tenido Luis Manuel en sus motos. Y nosotros así de, ok... Si te invitan a subir, no te subas, pero con Luis Manuel, ¿no? O sea, sí, queremos pensar que es Luis Manuel el que tiene. Ay, no, genial. Siempre es divertidísimo verte, Luis Manuel. Y bueno, ese evento, bueno, ya vimos que había mujeres, hombres, niños, todas quimeras, las edades. También por ahí andaban, o sea. Él dice, pero yo digo que no. La verdad, yo digo que no. Estaba muy oscuro. Yo digo que era la maldita envidia que tiene. Pero bueno, entonces la verdad es que estuvo muy divertido. Me quedé como con las ganas de decir, lo iba a entrevistar a este chavo. Ajá. Este chavo altísimo, con una melena. Ay, sí. Yo nada más sí. Era como para... La melena. ¿Eres real? Sí, la melena. Se mete la mano y se me pierde. La verdad es que es un sector también. O sea, hacen unas hermandades. Les dirían ahora, en lo moderno les dirían, es una tribu, los bikers. La verdad, divertidísimos. O sea, hay una entrevista con la Yuca. Que tiene su canal de YouTube y además es de Catepec, pero además no solo andan en la rodada, sino que tienen otros trabajos. Ah, claro, porque no todo el tiempo están en la pinche motocicleta. Y algo súper, o sea, yo no sabía que hay ese tipo de trabajo que él me dijo, que es inspector de la Cepomex, de todo lo que tiene que ver con, que todo lo que mandes por correo que tenga que ver con Fayuca, con... Que no haya drogas, que no haya nada de eso. Sí, y él se dedica a, es parte de su trabajo investigar que no haya de esas cosas en el Cepomex. La verdad es que me dio mucho gusto conocerlo. Yo siempre me divierto donde voy. Sí, ya me doy cuenta, todo el mundo nos reímos. Sí. Lo bueno es que nos cuenta Ani y entonces podemos disfrutar la anécdota, el storytelling. Muy bien, felicidades. Ani, ese día estuvo muy cansado, fueron muy muchos cansado. Eventos. ¿Qué terminaste haciendo en la noche, Ani? Durmiendo, ¿cierto? No. Fui al cine. Okay. Fui al cine y la verdad me encantó ver la película. Bueno, los 15 minutos que vi de película porque me quedé dormida. ¿Por eso le dije dormida? No, bueno. Fui a ver El Escándalo. El Escándalo. Luego haremos un programa especial de eso en Himalaya, porque es importantísimo decirlo. Lo vamos a hacer. Nada más dime, El Escándalo está nominada a los Oscars. En algunas categorías. Sí. En algunas categorías necesitan ir a verla, obviamente. Me parece como mejor actriz. Charlize Theron, a mí fue la que más me gustó. Charlize Theron. A mí me gusta Charlize Theron, me gusta Margot Robbie, me gustan todas las que se... El trabajo de Charlize Theron, ¿ves? O sea, el trabajo es el de punto. Charlize Theron, es a mí el punto. Me gusta ese, mucho lo que hizo. Quise ejemplificar el punto precisamente medular de la película. ¿Qué? ¿Cuál? Que obviamente, en lugar de estar viendo el trabajo de la gente, estás viendo, ¿cómo está físicamente? No, el trabajo de Charlize Theron es increíble. Esa mujer me parece camaleónica. Como sí, la verdad la pongas, es que sí. De verdad, o sea, ya es otra. Y luego sale otro personaje y es otra, y es otra. Y entonces, ¿quién es Charlize Theron? Pues la guapísima que sale ahí en las alfombras de los Oscars. Esa es Charlize Theron, la verdad. A mí me gusta mucho el trabajo que hace. Y esta película de Escándalo está basada en un hecho real de acoso en la cadena Fox de Estados Unidos.
de acoso a varias mujeres conductoras, gente que trabaja allá, es hechos reales, dramatizaron algunas cosas, ellos lo indican ahí, pero son hechos reales, el acoso a las mujeres dentro del mundo de la televisión, del entretenimiento, de las noticias, porque hay mucho de noticias también. Sí. Y yo, como siempre digo, sí, eso está bien, pero hay otra parte que no se cuenta y que en algún momento alguien debería contarla, es la parte de la responsabilidad que le toca asumir a la mujer sobre esas situaciones que pasan. No estoy diciendo que sean responsables o no, ni unos ni otros, pero hay una parte de responsabilidad que, en la medida en que nosotros como mujeres nos hagamos parte responsable de esa parte que nos toca, yo creo que esa conciencia puede hacer que tengamos más herramientas para poder parar un acoso en el momento adecuado. Es muy complicado. Las escenas que pasaron, no son gráficas, pero son situaciones en las cuales, o te despiden, o ganas el contrato, o ganas tu programa, o sea, es complicado. Y estas mujeres al final deciden hacerse responsable, aún a pesar de las consecuencias que pueden sufrir respecto de su trabajo. Pero después de cuánto tiempo, vamos a hacer un programa de Himalaya específicamente hablando de eso, porque sí me impactó el... Y por ahí pueden ver mi reseña ahí, síganme en Facebook, estoy como Luis García. Te vas a fascinar de su foto de perfil. Tengo mi cabello muy largo. Esa fotografía es de hace unos años, tengo cabello muy largo. Ahorita me rapo porque no quiero peinarme, pero así lo tenía yo antes. Es cierto, pero síguelo ya ahora, está poniendo sus... ¿Cómo es tu canción? Reseña, si te importa mi opinión. Si te importa mi opinión. Al rato, ya lo vas a hacer ver separado de Ecme, porque ya va a ser todo un crítico de cine, es algo que le apasiona, y es que también necesitas hacer eso, emprendedor, descubrir cuáles son tus pasiones, y empezar a hacer cositas, ¿no? Por de las cosas que te gustan. A lo mejor esas no te empiezan a dar dinero, pero tú no sabes en qué momento... la historia de Chumel Torres. Chumel Torres, él le encanta el Twitter y entonces tuiteaba sus pensamientos y sus ideas y sus formas de sus opiniones. Cosa y media que decía. Y gracias a un tuitazo que dio justamente haciendo referencia a una estupidez de la persona que hoy gobierna este país. Madre santa. Por eso empieza a hacerse famoso y entonces lo empiezan a jalar y entonces hace, ¿sí? Fue un tuit de hace de más de 10 años. Él es un ingeniero, trabajaba en una maquilera allá en Chihuahua. O sea, nada que ver. Entonces, ¿cuál es tu hashtag? Por si te importa mi opinión, tú no sabes si al rato Luis García lo vas a ver ahí en la alfombra roja como el crítico en los Óscares, ¿no? Mira, voy a traer mi cabello. ¿Cuáles son los de Europa? El oso de oro, el Cannes, el oso de oro de Berlín, Tú no sabes cómo puede variar el mundo y la vida. Okay. Ya va a usar lentes, ya se va a ver intelectual. Eso quiere decir, Cortea, me está despidiendo Ani de Ekbe, gracias, ya vete a hacerlo. Este segmento es patrocinado por Vacantes en Ekbe. Se solicita. Se solicita coreback. La verdad es que como tuve muchos problemas al principio, yo creo que fue por eso. Por la parte técnica. Se solicita linebacker, se solicita kicker, y quarterback y coach, todo al mismo tiempo. Si cubres los requisitos, llama para una entrevista. Ok, ¿qué hicimos después, Ani? No sé. Ya cada quien estaba en su puente, hizo lo que se le echó la mendiga gana. ¿En su puente? Porque fue puente. Ah, ok. ¿Cuál puente? El domingo, obviamente, fue el partido de fútbol americano, ya lo platicamos. El lunes, que si abren los bancos, que si las escuelas. No tengo la menor idea, yo estuve en familia y por eso encontré una foto de hace mucho tiempo de mi cabellazo largo como el solo. Y bueno, el día de hoy, yo por eso entramos un poquito tarde, normalmente hago pruebas pre. Ya estoy haciendo pruebas antes de salir al aire. Y entonces me tardó un ratito, ¿no? Para que todo quede bien y que no tengamos problemas. Pues el día de hoy estuve yo cubriendo la rueda de prensa de Omar. Estuvimos como Ekbe cubriendo la rueda de prensa de Omar Moreno de Rotary Izcalli, Club Rotary Izcalli. También estaba esta chica de Rotarac, la presidenta que tú ya entrevistaste alguna ocasión. En las ofrendas, ¿no? En las ofrendas, se me va a olvidar el nombre de esta chica, pero estuvo el presidente del distrito, estuvo Dunia Camacho, ¿no? El gobernador. Es que luego tienes el gobernador de Paz, el gobernador de no sé qué, estuvieron todos ellos, estuvo también el presidente nacional de Rotarac, me parece. Ah, qué padre. De Rotarac. Se llama Tokio. Tokio. Estuve platicando un poquito con él, se llama Tokio. Para quien no sepa, Rotary.
Ahí estás. Rotary tiene que ver con empresarios, ¿no? Ya adultos. Y Rotarás son juveniles, ¿no? Son emprendedores, empresarios juveniles. Y tienen la otra parte que es Rotary. Y hay los niños. Los más pequeños, ajá, así es. Y bueno, estuvimos en la rueda de prensa con ellos porque viene una carrera para Cuautitlán Izcalli el 21 de marzo. Sábado 21 de marzo es una carrera, están esperando por lo menos 3,000 personas. Ya nos explicaron que es una carrera en la cual te vas a estar con una persona que conozcas o no conozcas, te amarras los pies y vas a correr 800 metros. Quieren romper el récord Guinness. Estuvo la persona de... Hoy se inscribió al récord Guinness. Hoy se inscribió, hoy firmaron el hoy acuerdo. Se firmó el hoy acuerdo se firmó para el acuerdo. Van a ver una galería de fotos el día de mañana, van a ver un videito por ahí. Estaban ahí haciendo la firma, poniéndose de acuerdo con la marca, que si la utilizas o no la utilizas. Obviamente, Omar, como bien nos invitó ese día de la entrega de los premios, lo puede constatar este Joaquín. Sí, claro. Vamos a ser parte de los Media Partner, entonces vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí con ellos. Ojalá si rompamos el récord mundial, el récord Guinness. Son 3,000 personas en el estadio Hugo Sánchez. Es una carrera por la inclusión, ¿no? Es una carrera por la inclusión, porque estuvo Dunia Camacho. Ustedes conocen a Dunia Camacho como la campeona mundial con síndrome de Down de natación. Es de Cuautitlán Izcalli y vive a 2-3 calles. Ajá. Platiqué con su mamá, con esta Mari. Marta. La señora, la mamá de Dunia. Dice, oigan, pues es que ya se me perdieron un poco, ya les expliqué un poquito qué pasó con la estación y que ya estamos transmitiendo acá. Y dice, pues vivimos bien cerca. La vamos a invitar para que Dunia invite a la gente a Guadalupe, la señora Guadalupe, perdón, se me olvidan los nombres. Y estuvimos ahí un rato, me tuve que venir corriendo, ya no terminé la cobertura, porque sí lo quiero decir, chicos, empezaron 30 minutos tarde, ciertos detalles. Entiendo que normalmente cuando vas a una fiesta, la que tú quieras, te dicen media hora antes. Sí, todo el mundo llega media hora después. O sea, tienen un pinche tiempo de una hora. Esa es una pinche realidad mexicana muy cabrona, que de repente se te da risa, pero de repente no chingues. O sea, nos citaron a las 2 de la tarde, yo llegué 5 para las 2, y empieza la rueda de prensa a las 3, pero realmente pues, a las 3 y medio igual bien madres. Ok. Y ya tienes otros compromisos. Y me vine corriendo. ¿Y qué creen? El 80% de los medios de comunicación de Cuautitlán Izcalli llegaron tarde. No puede ser. O sea, no friegues. O sea, no puede ser. Éramos como 2 medios nada más los que estábamos desde temprano. No, 3 medios, los que estábamos temprano. Y entonces así como que, eso, híjole, no quiero. Yo neta, yo no quiero que el mexicano se conozca en el mundo por eso. Pero sí nos pasa, ¿eh? Sí nos conocen por eso. Pero bueno, sí, la rueda de prensa, lejos de eso, estuvo muy bien. Todo lo que quieren hacer, toda la iniciativa se me hace formidable. Lo quieren hacer por lo menos 3 años. Quieren ver cómo funciona, quieren romper el récord. Va a tener un costo, vamos a tener toda la información ya muy puntual de horarios, cuándo vas a poder ir a recoger el kit de la carrera, porque te van a dar una playera, te van a dar la liga para que te amarres, te van a dar varias cosillas por ahí. Y entonces va a tener un costo, obviamente, son 800 metros, vas a salir, te van a dar un certificado de los récords Guinness, de participación para el récord Guinness, fíjate, de que fuiste parte para de... Para tu egoteca. Exactamente, para romper este récord. Quieren romper el récord anterior, me parece que eran como 700, 800 personas, pero ellos quieren llegar, son 3,000. Ellos quieren 3,000. Y es totalmente incluyente para toda la gente que quiera ir. Uh-huh. Absolutamente todos. Es más, ya sea que Ani y yo vayamos y nos amarremos, o que conozcamos a una persona allá, y nos amarramos y corremos 800 metros. Lo que quieren hacer es precisamente trabajo en equipo. Trabajo en equipo. No conoces a la gente, te amarras el pie, te lo fijas, y entonces, ¿cómo le vas a hacer para correr los 800? El protocolo de Record Guinness van a estar ahí vigilando, contabilizando, checando que todo se lleve de acuerdo a para que tiene el certificado de... ¡Oh, qué padre! Y puede que estén dentro del libro, porque saben que cada año, o cada cierto tiempo imprimen un libro de Record Guinness. Puede que estén ahí si lo ven muy interesante. La carrera va a ser aquí en Cuautitlán Izcalli. Y todo Rotary International está avalando y está soportando a Omar y lo está apoyando totalmente. ¡Wow, qué así padre! Es. Felicidades, Omar. Felicidades, Rotary Izcalli. La verdad es que están haciendo algo
que vale la pena, que vale la pena promocionar. Y bueno, muchísimas gracias por la confianza en ECBE, en Confianza con ECBE, porque vamos a estar ahí como medio cubriendo el evento. Exactamente. 21 de marzo, espera en las redes porque vamos a estarte promoviendo este, el asunto, para que vayas y te inscribas. Hay un videito anterior a este video que estamos haciendo en vivo, que precisamente estaba más transmitido rapidísimo. De repente digo, entiendo la palabra, de repente se aburre uno con lo que dice la gente, pero obviamente es información que sí, necesita claro. saber la gente. Algo comentaban que Rotary International está en más, en un país más o menos, no recuerdo, que las Naciones Unidas. No, fíjate. O sea, no o sé. O sea, la paz. O sea, está cañón. O sea, la verdad está cañón. Entonces, pues. Todo el dinero que se va a recaudar, porque es totalmente pasa por la fundación, pero ajá. es totalmente auditable sin ningún problema. Va a tener un destino que lo van a decidir en su momento, es para el apoyo a las comunidades. Fíjate. Dijeron ahí, no sé, cada dólar que donan, tanto es para esto, ¿no? Y tú vas a formar parte de un Guinness Record, o sea. O sea, exactamente, está muy interesante, ¿eh? Porras, está muy interesante. Camines o gates, pues entonces. Va a tener un costo y si van en pareja, va a salir más barato. Pues agárrate una pareja y si no, pues es el maravilloso pretexto para amarrarte con alguien durante 800 metros. Y en 800 metros puedes hacer maravillas. Lo conoces, le preguntas, no sé qué, no sé cuánto. Terminan la carrera y pues ya se desamarran y se dan sus teléfonos. ¿De acuerdo? Ok. Ya te dije, si te invitan, asiste, no sabes a quién puedes conocer y qué tal si te amarras con tu alma gemela que no la conocías. Exactamente, aparte tengo que tener escala y lo que quiere hacer precisamente es, Rotary nos está diciendo, Omar nos está comentando, nunca se ha roto un récord Guinness en Coquitlán Izcalli. Ahí está. O sea, quiere poner el nombre del municipio y al municipio a nivel mundial. Ahí está. Con todas las redes de, obviamente lo van a transmitir en todas las redes internacionales de récord de Guinness. Y sobre todo tú mira, que ESPN, que Fox Sports, nada, o sea, tú en confianza con ECBE vas a tener la cobertura. Mira, nos estuvieron pidiendo que estuvimos transmitiendo a la par con la BBC de Londres. La reina está muy al pendiente de lo que estamos haciendo. Quieren que seamos parte de los voceros de la queen, BBC. My queen. Mi lord, my queen. ¿Eso qué es eso? No, se hace así. Se hace así. O sea. ¿Así? Yo soy oriental. No, bueno, así estamos mal, ¿eh? Chabela, nos da mucho gusto que nos esté siguiendo. Gorda. Gorda es la gorda. No, ya no está gorda. ¿Ya no está gorda? Ah, nunca está. Nunca está gorda. Ay, Dios mío. Bueno, Chabelita. Un gusto que nos pero, sigas. Eso fue lo que pasó el día de hoy. Van a ver el video, van a ver la galería de fotos, van a ver más información de Rotary. Los vamos a estar bombardeando con este evento porque es importante que se lleve a cabo. ¿Para y con qué? Muchos otros, porque van a pasar muchísimas cosas en el 2020, evento tras evento tras evento tras evento. Si vieras la agenda, por eso tengo sueño, porque ya está cansada estoy de todo lo que tenemos que hacer. Nada más ver la agenda. Esta semana tenemos otras cosas. Oye, me dijo un chorro de cosas, pero Anel, no sé qué pez. No me importa. Saca la agenda, tienes disponible. No, voy manejando. 30 minutos. Oye, esto, güey, ¿qué hago? Tienes disponible 30 minutos y esos 30 minutos se tienen que aprovechar, porque a mí me toca hacer el coreback y estoy lanzando la patada. Ah, no. No, el balón, el pase. El kicker es la patada, my goodness. Okay, porque también soy el kicker y porque también soy la línea de golpeo. Mientras usted. A la derecha, a la izquierda. Mientras usted en el jajaja de la vida. Ajá. Así que ya dije, esta semana también está bastante pesada. Así es. Pero bueno, chicos, entonces ya estamos por terminar, ¿cierto? Listo. Sí. Bueno, ya estuvimos aquí con ustedes más de una hora. Adiós. Totalmente. No dejamos de reír, no paramos de reír. La verdad es que nos encanta hacer esto. Tenemos mucha información. Esas 10,400 personas que nos están viendo. O sea, ¿una? ¡No manches! Muchas gracias. Vamos de mal en peor cada vez. Ok. No vuelvo. Y es caro. ¡Y es caro! No vuelvo a hablar del suspensorio. No, está Flor. Está Flor viéndonos. A Olivia también está viendo. Olivia Rojano, saludos. No vuelvo a hablar del suspensorio. Olivia, que cantes bien, neta. Yo creo que sí la armas. Sí, se viene un evento que va a tener ahí Olivia, va ahí dejando los datos. Está riendo Flor. Ay, gracias, Flor, gracias. Déjanos ahí los datos de lo que vas a hacer. Flor, también tienes un evento, te digo que no paramos. Oye, sí, tienes Flor, un evento en marzo, contigo, sí, que sí. Es que el primer beso. Oh, sí. ¿Cómo se llama? A ver, regresa.
es una cata de vinos. Ajá. No les digas, porque eso es precisamente lo emocionante. ¡No les digo! Y no es de vinos, babas, es de mezcal. ¡Ay, de mezcal! ¡Me parte el diablo! Y es cuando pones hashtag share the failure, gracias. ¿Pero cómo se llama el evento, Flor? Dinos, algo del beso. ¿Algo del beso está del riendo, primer Flor. Beso? ¿Cómo se llama, algo Flor? Del primer beso. Bésame mucho. Bésame mucho. Bésame. Bueno, ya a estas horas después bésame de mucho. Más de una hora del programa ya estamos valiendo para dos cosas. Que tengo miedo a perderte, ya, ya están 20 mil personas madres. Ahí está. Si quieres, aprender a, si quieres aprender a besar. Ah, si quieres. Bésame si quiero aprender mucho. A besar. Tú, yo en off y tú así. Yo soy tu producción. No, no, no. Tú habla, tú habla. Sí, quiero aprender a besar. Pero di todo la promoción del evento. Ah, ok. Bésame. Va a haber una cata de mezcal. Yo fíjense que si no sé cómo sería el asunto de la cata de mezcal. Me parece muy interesante. Que está con Flor. Bésame. No me estás diciendo. Yo te estoy haciendo la producción, que hay música ahí de fondo. Se va a llamar, si quieres aprender bésame a besar. Pero ya nos desconectamos mucho. Un ratito, ok, gracias. Fue mi voz. Ya se desconectó ahorita. Es que estaba okay. Intermitente. Ya está. Regresamos nada más para despedirnos. Bésame. Vamos a ver la información del evento de la cata de Flor. Es que yo no sé por qué tengo la pinche mente de Flor Amargo. No. No, no, es una cata de Flor. Flor terciopelo. Flor y terciopelo. Flor y terciopelo, que es la marca de mezcal. Y el evento es el 7 de marzo. Que dice, te enseño a besar, o cómo se llama, Flor, ayuda, no. Leticia Guzmán nos está saludando y nos dice, excelente transmisión, gracias aquí presentes en el Lunes Café, saludos. Ah, ¿Quién es? ¿Quién es, Leticia? Levanta la mano, Leticia. Ah. No, bueno, es para darnos un tiro. O sea, yo, ¿quién estamos? Leticia. Ya, bueno, está aquí atrás de la cámara. Lo bueno que nos gracias, divertimos. Se trata de divertirnos, hacer lo que nos gusta. Dios. Y llegar a esas 11,000 personas. Salud. Que normalmente llegamos. Es agua. Es agua mineral, no, bueno, es como para. Ok, después de más. A ver, no más quiero ver cuánto tiempo no, bueno, estuvimos yo al aire. Yo creo que es eso, ¿eh? Pensé que Betis estaba ya. 1:36. Ya, córtale. Es cuando llegamos al punto de quiebre. Ya. Así que, chicos, ustedes estuvieron el día de hoy con. Ani Veloz. Y Luis García. Ya no sé cómo se llama este programa. En confianza. Muy en confianza. Con Egbe. Hasta luego. La próxima bye semana. Bye. Mi foto. Les debo mi foto en suspensorio. Bye. Bye.